papi, ya, ya, gracias. Dime, James, dime, James. Oh, estoy acá, estoy en vivo, papi, ya. Hablamos, estoy en directo. Él también está en directo, papi. Hablamos. Estamos acá en la transmisión. Estamos con Misterio, con Kenji el dragón. Lado izquierdo Misterio y lado derecho el dragón. Como tiene que ser. Misterio va ganando por una bola. Pásenme los comentarios, por favor, Yarek. Misterio juega con el Jack 2, Gun Jack. Me parece que Gun Jack tiene el Pistón Gun. Ese que parece una pistola arrodillada. Recién acabo de aprender ese nombre porque Misterio lo usa bastante y he tenido que, bueno, darle una repasadita y hacer mi tarea como tiene que ser. Atomic es el hombro, me parece que es tackle. Atomic shoulder tackle se llama ese cabezazo que parece que se tira de cabeza, pero es hombro. Estamos hablando de los jacks, obviamente, muchachos. Saludos para el cóndor bailarín de Colca de la... Listo. José Arnold, hijos de la gran fruta, listo. José pasa LFT de odio y demostrar quién es el rey, claro. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pues no estamos con Misterio y Kenji. Va a jugar un FT13, muchachos. Y va a cambiar al octavo... No, al séptimo wing. Va a cambiar de lado. Y obviamente con su revancha, que gana dos retos, gana, ¿no? Para este reto Misterio está prohibido. No, Misterio no tiene ninguna prohibición, puede jugar con quien quiera, como quiera, lo que quiera. Acá todo ya está pactado, ¿no? Cuánto de dinero es y no con qué personaje puede jugar. Normal, puede jugar con quien quiera, es libre de escoger a su gusto. Lo mismo con Kenji, también puede escoger cualquier peleador. Estamos viendo que está jugando con Bruce y me parece que ha metido a, no sé, a Julia, a Bruce Devin. Omar Buenesterna juega mejor con Jack en ese lado, claro, Misterio, sí. Misterio del lado 1, no, juega bastante bien con Jack, con Gun Jack y Jack 2, que es su gente oficial. Es su gente oficial de Misterio, el Jack 1, el Jack 2 y el Gun Jack. Hagan sus apuestas, muchachos, porque acá vamos a hacer una discusión tremenda sobre... cuánto de dinero, quién va a dar el primer lado, muchas cosas, quién lo va a cazar, imagínense. En media hora discutiendo y sí, se van a matar estos muchachos. Se acaban de insultar, han metido a la familia, a los hijos, todo, han metido todo, así que ya se están matando ahorita, están con furia, están con odio estos muchachos. Hagan sus apuestas, muchachos, la verdad. Cualquier cosa ya ustedes ya saben. Patrón dice, amigo Gato Caster, ¿a cómo están jugando? Están jugando FT13, 100 soles con revancha. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Kenji va venciendo 2 sobre 1, una bola, primer match. Acaba de ganar Kenji, 1-0. 1-0 está ganando Kenji, está venciendo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, bebé. ¿Cuánto? 13. FT13, sí. Ya sí, FT13. FT13, ya lo mencioné, muchachos. FT13, ya saben. FT13 con revancha. Sí, es un reto de odio. Es el reto de la furia, del rencor, de... No, ya ustedes saben. Es un reto con bastante odio, la verdad, sí. Golpean las palancas. Ustedes no lo pueden ver, pero yo acá estoy presente y golpean las palancas. Suenan los tableros. Se escuchan rumores, mentadas de más, toda una serie de cosas mientras juegan. Como quisiera que ustedes estén aquí para que puedan observar eso. Juan Artón, dos gente, saludos de Ayacucho, saludos para toda la gente de Ayacucho, brother, para especial a Lucio y a Alonso, mis brother, mis causas, cuando vengan avisen. Para hacerles la bienvenida, claro, ¿no? La gente de Ayacucho. Se nos ha tratado muy bien. Bueno, que sea la misma. No,
Danilo Leonardo, el que gane es top 1. Misterio viene de vencer a Camanén. La serie ha demostrado que tiene que calentar, tiene que practicar todavía un poco más. Solo le queda a Kenji, ¿no? Y acá veremos, pues, ¿no? ¿Quién es el rey? Sí, podría decirse que sí, brother, Daniel Leonardo. El que vence acá podría ser. Ya que los dos están jugando con su gente, ¿eh? Están jugando dinero en efectivo real. Está jugando su revancha para que no haya ninguno de que me ganaste un reto una vez. No, va con revancha. Es el top actual. El top actual hoy día, lunes 14. Cuando empiezan las clases. Hoy día el lunes 14 de marzo. Ya saben ustedes, muchachos. Acá se va a definir, ¿eh? Acá se definición, ¿eh? Todo se ha visto previo, previa casada, previo todo, todo. Antes de que jueguen, ya se ha previsto todo. Hemos puesto llaves, por si acaso, a la puerta. Por si acaso alguien quiera, tenga hambre, quiere ir a almorzar. Hemos metido llave a la puerta. Acá nada que esto, que el otro, nada que se va a escapar. 2-0 ganando Kenji, el dragón. Está que le mete todo el dragón naciente, podría decirse así. Se está introduciendo ese dragón naciente hasta el fondo. Vamos a ver cómo va Kenji. Seguimos a la narración, brother. Kenji del lado derecho está metiendo patada abajo, va a pokear con Bruce, está cerrando bastante con Bruce. Mete el Dean Launcher, va a cambiar con Devil, le mete, le pokea con uno, Double Elbow, le mete Machine, Misterio, patada abajo. El Dudance 4, Machine otra vez, de parte de Misterio, le mete Machine, Machine. Muy buen bloqueo, digo, de parte de Bruce, de Kenji. Y le mete patada 4, lo va a cerrar, lo va a pokear hasta morir, sí, de ley. Ya que los Jacks son bien pesados, no tienen tanto el movimiento, pero sus golpes son fuertes. Ahora sí, Katso de parte de Misterio para alejar, porque a Bruce cierra con 3, de nuevo el toqueo. Se mide débil, le va a meter, cierra con 1 para guardar distancia, ¿no? Para guardar respeto. El 1 para un regala. Y Hammer para castigar Jack. Es el Jack 2, el Jack 2. Cambia Tag, le mete Hammer. Se mete abajo, Stamp, ¿no? Ah, sí. Lo va a matar con pistón, pistón gun, de repente no se atrevió. Castiga a Kenji, cierra con 3, lo va a hacer la más larga doble knee. Lo va a medir, muy buen pokeo de parte de Kenji. Vence una bola más a su favor, aparte que está ganando 2 wins, ¿eh? Los dos primeros matches los ha vencido Kenji el dragón. Quizás que esta es una previa de lo que puede pasar. De repente Kenji será el nuevo rey acá en Lima, Perú. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que recordar las palabras de Kenji cuando Misterio venció a Camanei de una forma, bueno, bastante ventajosa, la verdad, sí. Muy fuerte en Misterio. Kenji venía desde Bolivia, venía en su viaje diciendo: yo te voy a jugar, Misterio, a mí juegan, ¿eh? Y bueno, lo tenemos acá, ¿no? Ahora es el reto de la maldad, el reto de la furia. Están acá los dos muchachos. Ese Neil Launcher le cae en el suelo a los pesados, es verdad. Doble Hammer de parte de Misterio, va a activar 4 y le mete Machine, mata con Machine. Misterio mata con Machine, está una bola emparejada. Hay que recordar que Misterio, mientras más juega, más winner juega, va encendiendo su cosmos. Porque ya lo hemos visto muchas veces, bueno, yo lo he visto en muchos retos. Y Misterio sí, la verdad que cada vez que juega más win, aumenta su como energía, es la verdad. Kenji va a atacar, va a asediar a Misterio como sea hasta el fin de los tiempos, de que termine este reto. Lo va a acechar sí o sí, no le va a dar tregua. Ya estamos viendo muy claro que Kenji va venciendo 2-0. Adiós, perro flaco, no va a esperar a Kira. ¿Qué dice Kira al respecto? Ay, 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 ay. Ya, bro, ya pega tu casa. Saludos a perro flaco que se ha ido a comprar a la tienda, supuestamente. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué opina Yarel de este encuentro, muchacho? Háblame. Bueno, muchachos. En pocos momentos Yarel dará su comentario, ¿no? Su opinión sobre este encuentro. Hola. ¿Qué te parece a él todo esto que ocurre acá en Arcade de las Fichex? El nido de este cantar. ¿De qué parte de Bolivia es Kenji? Hola. No sé, brother. De la parte de Lima, dice. El Tomestrado Huerta. Haz la de Norona, de la de Sein, la de Anakin, todos los Yuxus prohibidos. Listo, zombie.
Hay que recordar que Víctor Mostrado Huerta es su popular zombie, uno de los top 4 acá en Lima, Perú. Que dicho sea de paso, está un poco... Muy bien, 3-0. Está venciendo sobre 0 Kenji el Dragón, el Dragon Force, podría decirse, ¿no? Le está metiendo todo el dragón naciente adentro. Queremos ver también los, el truco de los mil dragones. Zack Bahía, eso se vale sin asco, claro, brother. Brandy, sí, aún quedan ganas de buitrear por este juego. Buen reto, dice. Saludo para Kira DC. Kira DC. ¿Por qué DC, Kira? Háblame al respecto. Imagino que es la abreviatura de tus apellidos. El Tron está a vuelta al cambio de lado. No, pero Misterio está sobre su lado, ¿eh? Misterio siempre pide el 1, mayormente es lo que yo veo en cada transmisión que hago. Misterio se aferra al 1, al 1, al 1, al lado 1, al player 1, a la opción 1. Siempre se aferra, se encadena la máquina con esa palanca, la verdad. Misterio está sobre su lado. Dime. Kira DC, DC delincuente celular. ¿Qué chucha? Kira, ¿sí es, brother? Lado 1 gana, no creo, brother. Misterio está en su lado y está perdiendo. No sé, Fabián Chirino. Me parece que tú eres de Bolivia, Fabián Chirino. De Sucre, ¿no? Saludos para la gente de Sucre. O La Paz, o Cochabamba, no sé, toda la gente de Bolivia en general. William Lito, Catmaster, felicitaciones. Gracias, papi, William Lito. Por si acaso, muchachos, mi yape está abajo. Si les gusta la transmisión, bueno, que sea para una gaseosa, algo para la gente de aquí, para que se puedan compartir. 94905760 8 es el número de gato. De gato master, cualquier yapeo, de un solo que sea para el pasaje, bebé. Lo justo, lo correcto. Bueno, seguimos en la transmisión. Estamos viendo que Kenji está venciendo 3-0. Ahora Misterio quiere remontar dos bolas, dos balls en este reto, en este match. Misterio, vamos a ver, está cerrando con Hammer. Le va a meter las llaves a soltado Kenji. Le va a volver a donde funciona, lo levanta de igualdad. Le mete dos triple knee, le cae todo el triple knee. Cierra con 3 de nuevo, le mete el knee launcher y castiga con cast soul los jacks. Lo castiga, le mete pistón gun y casi lo asesina a Misterio con ese pistón. Lo va a pokear, le va a meter para. Lo va a hacer con puro machine porque es la más clásica también. Golpea uno machine, el neutro y lo mata con 2. Muy bien, Misterio. El primer win para él. Primer win. 3-1. Aún que acaba de ingresar. ¿Alguien está tocando la puerta, muchachos? A ver, adivinen quiénes, dos soles para que adivinen. Adivinen. Ricardo Achins, Enrique Guadalupe, no se olviden, muchachos, que pues de piedra acá de Stone, muy pronto el torneo. El torneo este sábado. El torneo de Tekken Tag de Arcade de Puente Piedra, Arcade Stone, este sábado, muchachos, cualquier persona que llegue a la Panamericana Norte, Puente Piedra, Paradero, Electra, ya saben que iba a ser el torneo, listo. Saludos para Gemelo que acaba de llegar, muchachos, como ustedes no dijeron nada, estos dos soles me la agarro yo, listo. Omar Guané dice, ¿cómo bajan los jacks? La motherfucking, dice, sí, la verdad, sí, bajan cada golpe, son fuertes. Son muy fuertes, de verdad, los jacks. Flash Punch. El double elevado de parte de Kenji, que está también, está castigando, ¿eh? Casi lo desmaya. El knee launcher muy lejos, Hammer, el stand, doble Hammer, Katsou de parte de... Katsou otra vez de parte de Misterio, le mete stand, y... Casi lo mata, eso le va a costar la vida, sí, le cuesta, lo mata con triple knee. Kenji, el dragón, gana esta bola a su favor. Puño de abajo, cachito. Va a cerrar con Flash Boom, un regalo, Flash Boom ahora sí. Castiga con 3, Kenji, el dragón, cierra con 3 de nuevo. El Splash no va a llegar, no va a castigar, se cubre muy bien Misterio. Y vamos a ver, lo pokea Bruce va a pokear siempre, sí o sí. Doble Hammer. Sí, esa tirada que se sienta se llama Sid. Y si lo castiga, Punch se llama. Opiniones, Beto Kazama, Sergio Master, ¿quién gana?
Luis Master, saludos gato desde Arequipa, saludos papi, ¿cómo estás? Dice toda la gente de allá. Pronto me iré a Arequipa, creo que con Pachón, me parece, no sé. Y bueno, de repente puedo visitar algún arcade por ahí. Si tienes alguna dirección de algún arcade, podríamos. Háblame al inbox de toda la gente de Arequipa. César Isa, brother, ¿dónde estás tú, brother? Te esperamos aquí, brother. Quiero ese lead aquí, en Arcade de las Checos. Dice César Isa, saludos al dragón de las bolas bolivianas. Pablo López Andibarro, mis patitas de Cuba. Ya, listo, a ver. La ficha es por si acaso, ya pega al gato. 94-90-57-68. Bueno, bebés, estamos acá en la transmisión observando que Kenji está venciendo 3-1 del lado derecho, obviamente Kenji. Más dos bolas, estas dos bolas son para él. Está venciendo. Parece que ahora sí va a ganar una bola, una buzz, dice parte del misterio, sí, y lo vence una bola. Vamos a observar. Por si acaso, muchachos, estamos en Arcade de la Fichex. Esto queda acá en la avenida Miguel Iglesias, a unas cuadras de... el Hospital María Auxiliadora, a tres cuadras para ser precisos. Del Hospital María Auxiliadora bajar y a tres cuadras está el mercado. El mercado del Pacífico. Bueno, muchachos, estamos acá viendo que... ¿Quién ha ganado, Kenji? Kenji 4 sobre 1. Actualizando el marcador 4 sobre 1. Ganando Kenji. El primer reto por el momento es un FT-13 a 100 soles con revancha, FT-13 a 100 soles con revancha. Kenji no se está guardando nada, está castigando todo lo vivo por haber. El Emo dice, estamos muy entrecortados, ya haré la transmisión así. Algo hay que cortar de repente, vamos a... Allá, dice Yarel que te pagues un paquete de datos, Emo, por favor. Que bueno, si no tienes plata, te encuentres en un wifi cerca de alguna esquina, puedes observar la transmisión tranquilamente. Reinicia tu celular. Pablo López Amigo Barro, gracias por tu comentario. Ya lo sabíamos. Sí, hemos hecho internet, la verdad, ¿no? Daniel Leonardo lo recalca, hemos hecho internet porque la gente está observando tranquilamente. ¿FT cuánto es? FT-13, bebé. Lau Chulu, un taledén, dice, saludos para el manager de la Fichex, el nido del Tekken. Muy bien. Seguimos en la transmisión, Kenji va venciendo 1 sobre 0 en este match. Está ganando 4-1 en match en total en este reto FT-13. Castiga Stan y le mete doble hammer, misterio. Regalo por completo. Catsoul, misterio, castiga, no le iba a llegar. Parece que ha sido una trampa, más que nada. Power Sims, lo levanta. Lo castiga, doble triple knee. Sí, le cae todo el triple knee. Lo pokea, claro. Misterio muy sabido. Va a empezar a meter Machine. Lo levantó con double elbow y castiga a Kenji. Cierra con 3 y cierra con 2 para matar este win. Mata, Kenji va venciendo. Ganchazo, hubiera sido, se lo voy a tener más clara. Activa 4 y Machine de parte de Jack. Sí, Machine bokea a Bruce, parece que Bruce le afecta en serio. No por algo, mayormente, bueno, Zombie en varios torneos eliminó a Misterio. Zombie con su Bruce. Bueno, sí, Zombie también es uno de los players muy fuertes que está un poco continuado. Pero que sí, a su nivel ha vencido a muchos top. En su momento, claro está. ¿Misterio de qué país es? Obviamente, bro. Misterio es todo Perú. Y acá estamos en Perú, bro. Porque están los top. Yo podría decir que son los top. Bueno, si mal no se interpreta, podría decir que son los top del mundo. No he visto a nadie vencer a Ultimate en estos últimos años. A los peruanos. No he visto a nadie vencerlos. Y bueno, pues no. Si alguien tiene alguna... Bueno, algo en contra o algo que no comparte mi opinión, puede venir y retarlo. Y a ver si es verdad o no, pues no.
Acá están los Tok Tok todos en Perú, ¿eh? Los Tok Tok todos, más nada, más nada. Y si no, vengan y bueno, pues, ¿no? A ver qué pasa. Rudy Ignacio de Arequipa. Sexta, Easy. Kenji está poseído. Es eso porque no ha podido tocar mujer todo el viaje. Ay, 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 bebé. No, pero Kenji ha venido ya vacío de porongos. Ha venido vacío, ha dejado todo allá, la verdad. Muy bien, parece que los bolivianos lo han tratado muy bien a Kenji. No va a la guerra. 5 a favor de Kenji, el dragón que está introduciendo todo el dragón naciente dentro. Salud, bebé, salud. Salud. Salud, gente. Salud con toda la gente que está acá en la transmisión. Salud para Gato ahí. Estamos una vez en la transmisión. Observando este encuentro de muerte, destrucción. De análisis, ya la gente me comprende. Veamos al top, que hasta ahora es el top number one en el misterio, claro. Gato. Sí, la verdad, sí, a mí me parece que es así. Y si Kenji lo vence, podría coronarse como el nuevo rey, el nuevo campeón. Y bueno, ¿no? El top, 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 ¿no? Así que todo va a ser la transmisión, por si acaso, muchachos. No se vayan porque estamos acá, no vayan al baño, no sé, traigan su vacina en su sillón, donde estén, en su cama, no sé, pónganse vía, no sé, pero quédense ahí mirando la transmisión, ¿de vez? Acaban de llamar a la puerta, 2 soles el que adivina, ¿quién es? Adivinen ya, a ver, 5, 4, 3, 2, 1, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, es James Mememex. Se acaba de hacer su ingreso James Mememex. Han perdido esos ricos 2 soles al su yape, claro, que si daban así, daban, me ponían su yape en su así, su número. Y se lo daba. Right now. Castiga a Kenji como Bafai sobre One. Más una bola. Triple Nick castiga a Bruce, muy bien, Kenji está demostrando su nivel es muy fuerte. Misterio acaba de cambiar de gente, ya estamos viendo que los jacks no afectan a Kenji, la verdad. Patada 4 de parte de Misterio, le mete gancho, ¿no? Ah, double body, Kenji, muy bien, Kenji. 2 bolas. Parece que el top 1, por el momento, claro está, puede ser Kenji, pero nada está dicho, hay que esperar hasta el FT13. Saludos para Jesus. Saludos, brother. Perro se ha ido a comprar. Bueno, es lo que dijo, perro dijo que iba a ir a comprar y iba a regresar. ¿Sí fue? ¿Ah, sí? Que Kenji iba a ganar. Bueno, Jesus dice, confirma de que él ha apostado a Kenji que 30 soles iba a ganar Kenji. Está que le apuesta a Perro y Perro no está. Perro no está vivo, se ha ido a la tienda, me dijo él, me confió que se iba a la tienda y iba a regresar. Bueno, vamos a ver. Sí, Perro Flaco es uno de los mejores bikes. Bueno, el mejor me parece. Sí, no sé. No, la verdad no sé, no he visto ese reto de gárgola con Perro, la verdad no lo he visto, no puedo decir. No lo he visto. Perro Flaco es el bike más fuerte acá en Lima, Perú, el bike. No hay otro bike más fuerte, la verdad. Kenji es como Goku y Misterio es como Jiren. Kenji despertó el ultra instinto, sí, la verdad está castigando bastante bien, está ganando por 5 y va 2 bolas sobre 1 en este match. Debo ser chicken porque ya sabemos que todos están jugando con todo, sus técnicas, lo que haya. Están jugando con todo, a matar. Y ya veremos que ya es para dinero, si gana Kenji es porque es el mejor. Claro que sí, brother. Opiniones, Yarex. Opiniones en el encuentro. A ver, gatito. K
¿Qué es lo ahí que estamos puedes hacer en este encuentro? Bueno, yo sí, estoy apreciando acá, pues, que ya Misterio parece que no le ha dado mucho efecto con los jacks. Y en este caso, pues, ha optado, pues, por otro personaje, ¿no? Que quizás le pueda, como dice, afectar, ¿no? A Kenny Dragón, ¿no? Pero ya le lleva una ventaja de 4 wins. Vamos a ver qué se le puede ocurrir a Misterio, ¿no? Para salir de eso, porque ahorita ya está por menos un poquito, casi la mitad ya de este FT13. Listo. Javier Balboa dice, todavía le entra sabroso. Qué rico, bebé. Ya tú sabes cómo entra y cómo sale también. Ni de parte de Kenji castiga con 4 de los pokea con 4, obviamente. Y va a cerrar, pero nada, vamos a ver. Kenji está con David y vamos a ver. Lo ladea, el left dash, ¿no? El ladeo a la izquierda con ola, el left dash. De nuevo Kenji sigue el left dash. Misterio quiere meter un vamos a ver. Regalo, sí, lo regaló. Misterio no dejó pasar la oportunidad y le ganó. 2 wins para Misterio y 5 para Kenji. 2 wins para Misterio, 5 para Kenji. Kenji la última creo que arriesgó, estaba muy parejo por ahí y bueno, no, Misterio esperaba su oportunidad y lo castigó. ¿Cómo tenía que ser? Saludos para todas las fichas habidas y por haber acá en Lima, Perú. Y la ficha de Ayacucho. Y Arcade Albino. Albino vino y el pan pan. Patroni dice, todo mi ganado Misterio. ¿Tú crees, brother? Está perdiendo ahorita, bueno. Pero claro, falta bastante, claro. Podría pasar. Podría ser, ¿por qué no? Nada está dicho. Podría ocurrir trompo de parte de Misterio, patada 3, abajo, 4 abajo y va a regalar con el Demon Pao. Parecía que le quería meter el WC2, pero no lo veo capaz. Hasta 4 de parte de Kenji, que está jugando con Ore. Lo va a aguantar. Estamos observando que quizá quiere activar el Behind el Bao. Doble el Bao, patada abajo. Semi de full back dash de parte del Misterio, va a medir patada 4, patichito, patichito. Justo le mete su nieto, ahora le metió el logre Kenji, vamos a ver qué es lo que ocurre. Está contestado, patada 4 de parte de Kenji, le mete la llave, se suelta Misterio, cachito. Se fue a puro pokeo, gancho de parte del Misterio, Láser Cannon y de Monpao. De nuevo cierra con Láser Cannon, vence una bola más a favor del Misterio. Javier Balboa, buena transmisión para estas tardes aburridas, se nota que no hay mucho nivel de estrés van mejorando, ¿eh? No, como que no hay mucho nivel, brother, la verdad, estos players son players internacionales que han viajado, han salido misteriosos en muchos países y están de nuevo acá en Lima, Perú y jugándose, pues, ¿no? la del top, acá es number one. Hay que recordar que este FT13 es un FT13 con revancha. Bien Kazama Ayacucho, el hermano de Luyo, dice, Luyo apostó su casa, pero ¿a quién, brother? ¿A quién le apostó Luyo? A ver, danos información. Bien Kazama Ayacucho. Omar Wanei dice, Kenji, métele más brillo, no te olvides. Muy buen SS de parte de Kenji, le mete llave y el bazooka no llega. Se va a medir y le mete brillo, ahora sí, le mete patada abajo a Snake. Power Pull para cerrar, el trompo no llega, castiga muy bien Kenji, una bola. En este match, patada abajo para empezar a castigar, gancho, patada 4 de parte del Misterio, muy seguro para él. Ponete abajo, gancho. Muy bien, gancho con tag y Snake no llega, el Snake no llega a castigar todo completo el Snake. Claro, dándonos información, llega Sama Luyo, ¿a quién le apostó? ¿A quién fue Luyo? Luyo, ¿quién cree que va a ganar Luyo? A ver, dándonos ese nombre. O bien Kenji ya está jugando ahorita ya. ¿Kenji o Misterio? ¿A quién le fue Luyo?
cierra con uno, Misterio, muy acostumbrado, también como Kenji también cierra con uno y aleja. Lacercano le mete el gancho, Lacercano y le monfao de parte de Misterio. El brillo no le iba a llegar, se levantó muy bien Kenji, le mete Snake and attack y el double bomb también de parte de Devin, le mete el Stone Kick. Y se le mete la otra llave, le va a cerrar con flash pull de parte de Kenji. No se va a tirar la patada 4, la acercaron de lejos y le entró un fondo castiga. Muy buena jugada, le dio la muy buena lectura de parte de Kenji y gana una bola más. A Misterio que dio trompo y castigó con el WS33, el Infinity King Combo Kenji. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena mecha. Estamos viendo a Top en todo su esplendor. Y no dejan perder, también tienen muy buenas trampas. Diagonal 4, dejan en el bajo de parte de Kenji. Vamos a ver con qué cierra. Le mete la patada, no lo va a levantar porque está de espalda. Muy bien, Chique le devuelve el Chique. No sé, es como una respuesta directa. Kenji friazo, sí, la verdad. Kenji bien frío. Es uno de los más fríos, ¿eh? El acercano le llega. O sea, pero estaba muy claro de la vida. Se había visto la luz. Parece que se confió Kenji y le cayó el acercano. Parado. Quieren como es parado cierra con uno Misterio, parece que va a acechar, claro, para abajo, que fuera porque está poco me parece. Muy buena defensa, le mete full baldad Kenji para pasar el tiempo. Cachito patada 4, la llave se va a soltar. Muy buen SS de parte de Kenji y lo ladea muy bien Kenji. 6-2 Kenji va venciendo. 6-2 está ganando Kenji. 6-2 está ganando Kenji este primer reto match, podríamos decirlo así. Sí, 6-2 está el marcador. 6-2, sí. Si gana una más, Kenji cambiaría de lado. Todos sabemos que el lado favorito de Misterio es el primer lado, si cambia de lado. Bueno, no, me parece que este reto estaría más claro. ¿Qué opina Yarex sobre los lados? ¿Piensa que va a pasar con Misterio que ahora que va a cambiar, va a quedar en el segundo lado? Bueno, yo creo que ahorita Misterio... Ah, la Yarex. Sí, yo creo que ahorita Misterio está pues en su lado, que es un poquito más fuerte, ¿no? Pero parece que aún así no le está resultando mucho. Igualmente también le van a cambiar el lado para que sea los iguales, ¿no? No hay una excusa que uno juega más en un lado o otro juego más en otro lado. Entonces, luego ya se han puesto de acuerdo y cada uno está jugando en el lado que quiere, ¿no? Muy bien. Omar Casatueros, Kenji está usando el poder sádico como Jesus borracho. Ay, Jesus está jugando en este momento también con James Mememex. César dice saludos, gatito techero, qué buen reto, vamos Kenji. Said Bakil, salúdame a Kenji de Entre el Dragón de Venezuela, dile que me hace recordar los mejores momentos del nivel de mi gente en el tag en Venezuela, disfrutando de este reto, brother. Tenemos también acá players de Venezuela, conozco a uno, bueno, dos, el Tekken Tag, tanto como también lo es Beneco Tekken, es un player del centro y que juega bastante también, tiene buenos michimas, le gusta usar bastante el gancho arrastrón, es el gancho largo. Y también tenemos también otro player de Venezuela, como lo es Ruperto de Avalon Game Center, que también es top en Tekken 7, pero que también le juega al tag, y cuando vino acá jugaba bastante tag. Es un player, Ruperto, un saludo para Ruperto de Avalon Game Center, es un buen player, y hay que recordar que también es michimero. Una vez encontraron, es una anécdota que yo transmití también, en el centro de Lima. Se encontraron Beneco Tekken con Ruperto el Beneco también, que también es de Venezuela, y se jugaron un reto los dos para disputar quién es el venezolano más fuerte acá en Lima.
y quedando venciendo, Ruperto voltea a Veneco Tekken. Ruperto voltea, no sé, T5, si no me equivoco, que iba ganando Veneco Tekken 3-0. Y Ruperto comienza a dar uso de su, de gala de su buen juego, y comienza a castigar, a castigar, a castigar, y lo sale volteando 5-3, si mal no recuerdo. 7. ¿Cuánto vas tú? Ya ganaste, todavía falta, ¿no? 6-2 va, 6-2. Y quedando venciendo Ruperto, volteando, ganando. Y la verdad era un reto muy emocionante, ya que eran dos venezolanos muy buenos. Y lo venció Ruperto de Avalon Game Center. Saludos. Palabela, vaya, hasta Bolivia tiene más nivel en Tekken que Venezuela, la verdad, por lo que he visto yo, creo que sí, no sé, lo que he visto acá en Perú, en vivo, estoy hablando de esto, no hablo de retos que he visto por fuera, de lo que vivo yo, he visto yo con mis ojos. Está llegando alguien, alguien ha venido, a ver quién es, para esos dos soles, a ver, quién es, adivinen, muchachos, quién es el que está entrando. Braulio, está, Braulio. Está la puerta, quién va a entrar, dos soles el que adivinen, muchachos, dos soles el que adivinen, sí, ya pedo, reinao, reinao. Bueno, nadie dijo nada. Ha llegado Flaco Ogre. Saludo para Flaco Ogre, uno de los players de acá de Lima, Perú. Juega con Ogre, Ogre Mishima, claro, ¿no? Los más fuertes, los más rankeados. No es Kira ni Willy, es Flaco Ogre. Doctor Teke, bueno, ya conocemos su historia, ¿no? Es un impuntual, por no decir que nunca llega, mejor dicho. Ni siquiera impuntual, no llega. Pero ya llegará, imagino, no sé. Seguimos acá la transmisión, estamos viendo que Keiji va venciendo 6-2 a Mystery. Está en este 2-2 en bolas en este momento, en este match. Patada 4, resuelve Keiji, va a jugar al left dash, y left dash, y le mete guardia, la cercana de parte de... Ahora entra su obra muy fuerte de parte de Keiji, vamos a ver, lo quiere ladear, si sí, lo quiere ladear, estamos viendo bastante left. La llave de parte del Misterio, le va a meter 4 y Flacun lo mata al Misterio, mata al Misterio. 6-3, mata al Misterio. Ha tocado la puerta, muchachos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, vamos a ver quién es. Hablen, hablen, muchachos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está entrando en este momento? ¿Quién hace su ingreso acá? Arcade de la Fichex. La resistencia del Tekken. Flash Bull de parte del Misterio, le mete trompo otra vez, lo vale, sí, lo va a aguantar, va a jugar con guardia, ¿no? WC4 y... cachito. Splay de parte del Devil, Power Punch de parte de Ore, regala por completo, Kenji regala con ese Power Punch y castiga muy bien Misterio. La mujer de gato, qué chicha. Ahí está trabajando, no como gato. No, ha llegado Perro Flaco, bebé. Ha llegado Perro Flaco, que no ha roto su palabra. Y ha venido, ha regresado. Está acá para pagarle a Jesus, creo, la apuesta de 30 mil soles que han apostado. Demon Slayer de parte del Ogre de Kenji. Y le mete abajo, lo sacará más rápido ese WC3, el Infinite Brillo. Lo come, lo come. Muy bien, la cercana de Montado de parte del Misterio. Trae todo ese brillo. Cierra con 3, Misterio. Una bola a favor de Misterio. Carlos Montaño, Misterio es fácil. La verdad, me da risa ese comentario. Mucho lance a... no es que lance, bro. No sé. Cuando juega con un player como Kenji, muy difícil de entrarle. Hay que, en el momento del juego, hay que innovar, buscar un hueco, algo para que se regale. Y meterle trampa al aire, imagino, ¿no? Por eso le mete lance, lance. Porque si tú te acercas, no la vas a hacer con Kenji. Con Kenji no, con otro player puede ser, pero a Kenji no. Kenji es frío, la verdad. Es muy frío a la hora de jugar. Hemos visto tantos retos ganando en Bolivia. En las últimas, en los últimos buenos, en los últimos bolas. Por golpes, solo por golpes. Y venciendo, porque él es más frío. Así nomás no se regala. Salud por eso, muchachos.
saludos para Justin. Vamos, Kenji. Caramba. ¿Qué tal, Justin? ¿Vas a venir? Háblame, explícame. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Estás en chamba? ¿Estás con la mujer? No sé. ¿Qué tal? Luis Alberto, ¿se puede apostar mediante qué? Claro, bro, todavía no estaba el reto. Se puede apostar aún. Está venciendo Kenji sobre Misterio, pero son dos retos, ida y vuelta. Son dos retos, un FT13 con revancha. Es FT13, Money Match en soles. Puedes apostarle a mandar tu yaca y Arex con tu nombre abajo, ¿no? Lo que dice, ¿no? Y bueno, pues no, aquí le vas también. Muy bien. Vamos a observar Flash Fun de parte de Misterio, que está con el Devil Blue. Le mete el Stone Hit. Misterio. Voy a activar 4. La llave no lo va a hacer. Flash Fun de parte de Misterio otra vez. Double el Bow. Cierra con 1. Kenji Tron por la muy buena lectura de parte de Misterio. Lo castiga con 4. Le va a meter 4 más. Y Tron por la lectura de Kenji está muy clara. Se veía. Sí se veía, la verdad. Vamos a ver, láser cañón, encierra dos veces con láser, trompo para cada 4, claro que sí. Mata a Misterio. Mata, vence dos bolas sobre uno en este match. Hay que recordar que en general se está ganando 6-3 Kenji, FT13. Le falta un win para cambiar de lado a Kenji. Carlos Ceballos y Alexa, mi un hijo. Justin dice, estoy en mi chamba, la Tex, aprovechando la vaca gorda, saludos. Muy bien, papi, si estás en la vaca gorda, yapea gato, por favor. Mándale para la chela, o para las conejas, porque estamos con el mismísimo James de Meme, que está jugando ahorita en este momento, me parece. Ha llegado James, y sabe que James me estaba hablando, mientras que yo estaba casteando, no he podido darle, no sé, tenía que concentrarme. Muy bien, 6-4, Misterio se va acercando. Todavía nada está dicho, muchachos. 6-4. Misterio está remontando, estaba por muy bajo, estaba un 5-1, me pareció en algún momento. Y ahora Misterio está remontando, 6-4, está muy cerca de lograr el cometido. Eso es emparejar y luego ganar, imagino, ¿no? Esa será su meta, como la de cualquiera. Retirarnos ya, bueno, listo. Christopher Loreno, vamos, Misterio. Muy bien. Observamos. De nuevo la mecha. Kenji Castilla con doble gancho y patada abajo, claro. Esta mecha está muy caliente cuando empezaron. Casi se agarran a palos acá, ¿eh? ¿Verdad? No, que sí, que la apuesta, que los lados, que segundo, que cuánto winde, que cuál es más, a qué hora vamos a cambiar, con qué golpes vamos a empezar, ¿no? La verdad, todo era acá un caos. Pero Yarek supo resolver las cosas y bueno, ahora sí se puede dar esta meta con todo claro. La apuesta casada y listo, todo. Y la llave, ha metido llave, la puerta, nadie se escapa. Muy bien, patada 4, va a cerrar, la bondad 4 más 4 no llega, y casi a Kenji. Muy bien, activando 4 más la Kenji. Una bola, por favor, le falta un win para cambiar de lado, Kenji. Flash pull de parte de Misterio, le mete el splash, no llega, da bola el bao. Cierra Kenji, mucha defensa, bastante defensa de Kenji, pero creo que lo está empezando a respetar, ya que está avanzando Misterio. Tulio Quispe, muy relajado Misterio. No sé si sería relajado la palabra, la verdad. Misterio está sufriendo, está perdiendo ahorita. Tendría que estar más activo, pero sí lo está logrando, está remontando. La llave Body Slam de parte de Kenji, el dragón. Está venciendo, claro que sí, está venciendo este reto todavía. 6-4. La cercano de parte de Misterio, mete hasta 4, cachito, lo levanta muy bien. Snake, y no le metió el tag, pero sí lo completó el Snake. Va a activar 4, va a medir, la chatadora no le llega, la chatadora se le fly. Trompo de parte de Misterio, cierra con 3, llave 1 más 3. Es la, no me acuerdo cómo se llama, pero es la 1 más 3. Demon Pau no va a llegar, no se va a regalar, patada 4, sí, resuelve, patada abajo, gana Misterio, mira, por cuánto.
22-20. Lo tenía más claro Kenji, pero bueno, estamos viendo que está con Misterio, ¿no? Pero muy sabido, tiene bastante trampa. Flashpoint de parte de Kenji, patada abajo, se va a medir al backdash. Láser Cannon, gancho de parte de... muy bien, muy buen snake de parte de Kenji, mete el gancho. Estamos viendo buena jugada, muy buena jugada. Lo va a cerrar con 1-1. Ahora sí, el 1-1 del Flashpoint castiga bastante. Eso es para cerrar y te deja en el suelo, te deja activo para que tú metas trompo o cualquier cosa, le metas pa. Cierra con 1-1-1, Misterio le vuelve a meter 1 y el WC2 no va a llegar. Se están midiendo bastante. Gancho arriba, ganchazo y Snake Contact esta vez de parte de Kenji, cierra con 3, le mete double el bao. Bueno, el Snake Contact te deja bastante activo para que pueda resolver con bastante cadena. El de WC2 no ha llegado. Acaba 4 y Flashpool de parte de Kenji. Total la regala, mata Kenji, muy bien. No cambió tag. Usted lo pensaba que iba a cambiar tag y casi lo levanta, pero no. Kenji también sabe, conoce el juego. Ha jugado bastante veces. Misterio ha jugado bastante veces con Kenji. Hemos visto que han ganado, han perdido. Ha estado similar, casi parejo podría decir. Ya, pero el currículum de Misterio es más de winner. El currículo de Misterio es más de winner, la verdad. Ha ganado demasiadas veces, incontables veces. El mejor player no puede haber acá en Perú, hasta el momento, claro está. Pero ahorita estamos viendo que el nuevo top nuevo, el dragón, Kenji el dragón, que ha venido desde abajo, ascendiendo, bajándose a varios. Tanto como una vez lo venció a Seguin, en el centro de Lima. Y bueno, ¿no? Ha demostrado tener mucho nivel. Quedando semiparejo con Kamanei, pero Kamanei lo conoce, es un maestro y Kamanei ha sabido ganarlo, ¿no? Pero con Misterio no pasa lo mismo, no ocurre. Misterio no puede meterle jacks a Kenji porque Kenji no le afecta, ¿verdad? No le afecta sus jacks. Es que han jugado tantas veces con jacks, me imagino que ya se lo sabe, lo conoce. Llave, el abrazo del oso del Jarhan de parte de Kenji. Lo deja en el suelo y vamos a ver con qué sorpresa. Nada, lo mío es Flash Punch, ¿no? Brillo, oye, el brillo le mete en contra y lo devuelve Kenji. Hay que ver, ¿no? Al brillo deben de meterle tan, le mete en contra y en la contra se la devuelven. ¿De qué nivel estamos hablando? Acá estamos acá en Perú. Perú, mi mismo Perú, 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 Perú. DLPH dice, es difícil hacerle la esperona a Misterio. Sí, Misterio no puedes quedar para atrás tirado porque Misterio tiene bastante trampa, ¿ves? Mira, por ejemplo, estamos viendo, ¿ves? Como Misterio sigue acechando y Kenji le mete guardia. ¿Ves? Misterio se acerca, vemos la pantalla cómo va avanzando hacia atrás. Y vamos a ver quién gana, mira, gana Kenji, ¿no? ¿Ves? Mucha defensa, mucha muralla de parte de Kenji, logra su cometido. Cambio de lado en este momento. 7-4, cambio de lado. Ahora Kenji va para el lado left y el lado right está Misterio. El lado derecho Misterio, el lado izquierdo Kenji. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver cómo van las cosas. Ahora Misterio está del segundo lado. Yo quiero recalcar esto, que Misterio siempre está aquí del primer lado. Bueno, eso sucede solamente con los top tops, los fuertes, los que son pues no, Kamanei, Seri, Kenji, ¿no? Porque a los demás les juega de cualquier lado, la verdad. Y con ellos siempre, ¿no? Trata de conseguir el primer lado y la verdad mayormente gana. Es la verdad, en serio. El number one acá en Lima, Perú. Por el momento. Yarex, apreciación. ¿Cómo va? ¿Qué crees que pase ahora que Misterio cambió de lado? Bueno, ahora ya Misterio ha cambiado de lado, esperemos que después de una remontada, igual la ventaja, son 3 wins. Para que gane Misterio faltaría sus 6 wins, pero nada está dicho todavía, yo creo que hay que esperar unos wins más para ver. O sea que de Misterio, cuando se trata de dinero, se puede pasar miles de cosas, así que esperarlo más. Y esto aún no termina. Listo. Quiero mandar un saludo especial para Jonathan de Yerbateros, uno de los jeques,
que hace posible estos retos, que la verdad muy esperados por los tequeteros peruanos, por el pueblo peruano, y transmitido acá en Arcade de las Checks, el nido del tequentá. Bueno, un saludo para esos jeques que están detrás de las pantallas, que la gente no sabe, pero que sí apoyan todo esto de este movimiento del Tekken Tag. Un saludo para Jonathan de Yerbateros, que está justamente acá. Está con su gorra, bro, ven, acércate. Mándale un saludo a toda la gente del pueblo tequenero. Salud. Acá, acércate a mí, acércate. ¿Qué opinas sobre este reto? Ven, de este lado. Háblame. Creo que era un reto muy esperado, ¿no? Que todos queríamos ver y no teníamos que hacer lo posible, ¿no? Con la colaboración de ti y de ti, ¿no? Claro. Que disfruten de lo que está pasando ahora. Muy bien, bro. Bueno, Jonathan dice que disfruten el reto más nada y que es un reto muy esperado, y gracias a Yarek también porque presta las instalaciones de la Fichex, la resistencia del Tekken Tag, precisamente para estos encuentros tan esperados, deseados por la gente. Y gracias a, bueno, ¿no?, gente como Jonathan del Guerrero, ¿no?, que puede hacer posible todo esto. La verdad, muchas gracias. Levantemos las manos para ver quién va a ganar, por favor, muchachos. Ya no, yo que tequila Sunrise. Jonathan Luis Urbano, son buenos players. Sí, la verdad, sí. Andy SC de FT Cuánto, ahora de FT 13, 100 soles con revancha. Está venciendo Kenji el dragón. Está venciendo 7 sobre 4. Gancho. Está activo, muy bien, se mete abajo, lo va a cerrar, va a esperar el tag, lo mata activando 4 y lo mata Kenji, emparejando esta situación. Acaban de cambiar de lado y Kenji está del lado izquierdo y Misterio del lado derecho, el cual me parece que no es su lado, pero sí juega muy bien en los dos lados. Lin Xiaoyu, un saludo para mí, saludos para ti, bebé. Lin Xiaoyu, seas quien seas, hombre, mujer, ya no me puedo mandar directo porque era una tal Yanina, no sé cómo se llamaba, me decía hola bebé, que esto que el otro, y cuando me decían, oh sí, ya, porque una gracia de él, y al final ese era un hombre, era George, con la cuenta de su flaca, de su señorita esposa, su pareja, y me hablaba, bebé, gato, ¿cómo estás? George, maldito, te odio. La llave Bear Hatch, el abrazo del oso, el Bear Oso, Hatch, ¿no?, el abrazo, que podría ser Arms también. Un saludo a Tex, quiero jugarte, Jordan Gene, bravo, bro, baja la Tex cuando tú gustes, o háblame al limbo para uno de los retos Money Match. Ya sabemos que yo no acepto retos en... Muy bien, Misterio 5. 7-5, vamos. Quiero recalcar que yo no acepto retos públicos. Yo no me reten públicamente, ahora me dicen, porque los retos públicos no son de mi estilo. Miau. Miau. Cuadrar los retos, pero recalcar que siempre acepto los retos. Pareciera que fuera con una mala vibra, pero no, por eso no acepto. Pero si me hablas el mismo, sí, te acepto todo. Ay, ay, ay. Suplex de parte de Julia. Vamos observando que Misterio acaba de sacar su Julia. Le meto patada abajo. Vamos a hacer la lectura de Julia, claro que sí. Slowpoke Punch. No, ha cambiado la taja ahora. Le mete el logre. Misterio, el puñete abajo. El frío se lo come completo, el débil. Patada abajo, no va a regalar, puñete. Sí, activa 4. Ahora sí, vamos con la Julia. Lo va a aguantar. Le mete Cliff Cannon. No va a llegar. Se suelta la llave otra vez. Es el Amazon, ¿no? Julia cambia, le mete tag, le mete ogre, ahora Misterio, patada abajo, patada 4 y Demon no le va a funcionar, el video tampoco. Muy buen Demon Slayer de parte de Misterio, que cierra con Demon Slayer otra vez. Una bola a favor de Misterio en este momento. Lin Xiaoyu, necesito ver una pelea de dupla de Lin Xiaoyu y Jin Kazama, ya será cualquier momento, cualquier día, no sé, cuando ocurra te pasaré la voz.
Spin Kitsch de parte de Julen le mete 4. Ya sabemos todos que cuando Julen le mete 4 con luz, va a terminar en combo. Sí o sí termina en combo. Pata de abajo del Ogre de parte del Misterio le mete full back dash. Pata de abajo acaba de estar tocando la puerta. Adivinen quién es, muchachos, adivinen quién es. Son dos Lucas el que adivine quién es. Están tocando la puerta, ¿quién creen que sea? Tantos players que hay en Perú, hay como... Bueno, en mi grupo del Tekken Perú Master WhatsApp tengo agregado como 100 puntos, 100 y tanto, no sé, no los he contado. Solo, sí, tengo una agenda infinita de otros que no quieren agregarse porque es triple... A ver, Misterio, mi canción, no, no es. Es otro gato. Es lado de Ceres, ¿no? Es lado de Ceres, acaba de hacer su ingreso, bueno, nadie dijo eso. Tampoco era Gárgola. Ronald Calé, Guamán, dice saludos gato, me debes mi revancha en Guamán, ¿no? Brother, ya cuando tú gustes, podemos jugar, no sé, yo no estoy en Guamán ahora, pero cuando vaya podemos jugar normal, no te preocupes, cuando tú gustes. Serpent Melon, sí, muy buena esquivada, está castigando el Misterio, uy, muy buen gancho, le mete 4, Kenny lo regaló. Flashbull de parte de Kenji, muy bien, doble lado, lo va a cerrar gancho, left y Demon Slayer, claro que sí, un combo muy acostumbrado de parte de Kenji, se le gancho, left y termina con Demon Slayer el 1-2-2, ¿no? Bruno Ignacio de Danayita, ¿quién será Danayita? Saludos para Danayita, saludos para Rayo, sé dónde estés, no sé si estarás en algún baño, quizás. De repente en una sede policial. Por favor, devuélveme mi informador, por favor. Saludos para mi rayito de luz, bro, ¿de dónde estás? Se te extraña acá en el arcade de la Fitchell y en todos los arcades del universo. Lao de Ceres está haciendo una observación directa para Checo, por favor. ¿Por qué no le pagas al Lao las apuestas que has quedado, brother? ¿Qué pasa con Chesco? Bueno, se cuenta una vieja historia. Chesco apostó un montón, no sé, jabas de naranjas y no sé. Bueno, no está, está como no ha habido, Chesco. Muy bien, 8 a 5. 8 a 5. A favor de Kenji. Bueno, Chesco, como estábamos diciendo, ¿no? Pues, para tratar de cancelar tus deudas, ¿no? ¡Gato! Así, así, señores. ¡Ah, pero con Camané! Kenji sí está sudando, la verdad. Eso lo estamos observando. Suda la gota. Misterio, estamos hablando con Misterio, el top number one. Nada más ni nada menos. Y Kenji lo está venciendo. Un saludo para el gato Félix. ¿Saludo para quién? Gato Feli que nos está viendo. Muy bien, Yarel manda un saludo, cariño. Ah, Gato Félix de Yerbateros, del penal de Yerbateros. Saludo para Gato Félix. Gato Félix, brother, ¿dónde están esos vinos, esos piscos de tu cosecha, añejo, no sé? ¿Cuándo nos vas a hacer degustar acá en Arcadia de la Pincha? El gato Félix dice, Chesco debe a todo el mundo, la verdad, ha dejado bastante deseosa su pago. Pero aunque ha quedado claro, creo, sí, en el grupo del Tekken Perú Master solo para adultos, donde se manda puro Tekken y triple X, ha quedado claro, Chesco ha dicho que sí va a dar cuando va a cobrar este fin de semana o algo así, me parece. Es lo justo también, ¿no? Bueno, son players tranquilos, no son avesados. Y se puede confiar lo que sí puede pagar. ¿Sí? Misterio, una bola a favor. Vamos a ver, vamos a jugar a los sobres. Muy buen left dash, doble impacto, siempre menos no llega a brillo. Le mata Machine Gun. Parry por 2, 3, 4, 5. Parry Crasher y no lo termina. Papi, ¿qué pasó? Se le escapa, bueno, mejor cazador, se le escapa la paloma. Julia, de parte del Misterio, no terminó el castigo, no lo terminó el combo. Lo metió 4 Party Crusher y no terminó, de repente hubiera perseguido un Tequila Sunrise para castigar, ¿no? 3.
Y vamos a ver, Stone Kid se acaba de soltar. Muy bien, Demon Slayer no llega, aquí va 4 y entra la Julia a taller para 0 con 1. Para Misterio, claro, que Julia. La llave se va a soltar, el Machina no lleva y el Behind el Bouncy. El Behind el Bouncy de Kenji va a castigar. Ancho pactada, cierra con 3 y activa 4. ¿Lo hubiera activado? Sí, lo hubiera activado, creo, ¿no? Lo hubiera activado el 4, lo hubiera matado, quizás. Ahora sí, lo activa y mata. Activa 4 y mata a Devil, de Kenji. Trabajando este match, una bola, una bola. Muy bien. Snake on Tag, muy bien. Machine Gun, lo quiere meter Machine Gun, esa Julia le mete llave, el 4 con luz, tampoco no le va a hacer 4, está esperando un 4 con luz, está esperando esa Julia o un Machine Gun para levantarlo, porque son sus counter para quitar bastante, para castigar. Muy buen Bandai de parte del Misterio, pero no llega al cometido, no cumple el cometido. Va a cerrar con puro pokeo, le right gancho de parte de Kenji, le mete lo para seguir. Lo va a perseguir hasta el taxi, lo va a perseguir hasta el tag, lo está cruzando y va a cambiar tag. De esta manera, Misterio no cambia por cambiar, lo estamos observando. Ahora le va a meter Julia, mete Party Crusher y no lo levanta, más un down, lo va a cerrar, lo va a cerrar. Lo está midiendo, cierra con 3, Kenji le mete el Splash, Power Punch. El Slow Power Punch tampoco no va a llegar, Spin Kiss de parte de Julia, patada abajo y... Los golpes se miden bastante, se cortan las secuencias, se cortan los golpes, se pokean bastante. Finkish llega, pero no cambia la historia. Kenji gana una bola más a su favor. El gancho, el Dragon Uppercut, el gancho con uno, claro que sí, de Devil, lo parte de Kenji. Snake muy lejos, no levanta el Machine Gun. ¿Qué pasa con Misterio? Ahora le mete el Valley Bond, ¿no? Bomba de parte de Julia. Es la llave, uno más tres. Vaya a decir algún retador por ahí, no sé, bro. Si no estás acá, ¿cómo te van a jugar? ¿Online? No creo. MRB. ¿Quién es MRB? MRB. Bebé, después viene tu reto. Hay que quedar claro que Kira no está. Si jugará, jugará por ustedes. Desde la casa de, creo, de su jeque. Me parece que es este... Pablo, no, sí, ¿no? Pablo, me parece. Brian dice, ¿cuál es tu jeque? ¿Cuál es tu jeque? Puedes aclarar. Infinite Kitch Combo de parte de Kenji, claro. Acá abajo. No, parte de Misterio. Le juega Full Bandai, entra Julia a tallar otra vez. Party Crusher, cierra con 3 abajo, no llega. Party Crusher, le va a jugar. Party Crusher son los coditos, para que sea claro. Tequila Sunrise. Hace buen rato no veíamos un Tequila Sunrise. Ya aplicado por Misterio. Gancho Leblay de Demon Slayer, muy conocido el combo de Kenji. Asegura bastante ya que quita más que Flash Link, que es el 1-1-2, ya que el 1-2-2 sale con luz y quita más rango, tiene más rango, más, quita más porcentaje, ¿no? Más vida. Llegó al 4-4 de parte de el dragón. Ahora sí para el Crusher y lo cierra con Kiss y High. No, uy, ese es castigo, mira, está claro que ese es castigo. Esa patada. ¡Uy! Muy bien, Kenji gana, pero la justa fue esa patada, me parece. 9-5 a favor de Kenji el dragón. Se va acercando poco a poco. 4 wins para vencer. Pero no se va a confiar, siempre va a pokear, siempre va a meterle a la guardia. Saludos para toda la gente, para Flaco Obre. Muy bien, muchachos, estamos viendo que Kenji el dragón, el Dragon Force, está nada más ni nada menos que 9 to 5. Gárgalo Misterio, ¿quién ganaría a tu parecer? La verdad, brother, para mí, más claro, no puede ser Misterio es el number one en este momento, hasta ahora, porque tocaba el reto, claro. Number one, Misterio, sería para mí, ¿eh? No sé lo que opinarán los demás, ¿no? Porque en este reto puedes ver que Kenji le está ganando, pero Kenji también lo conoce, Misterio, han jugado muchos retos. Los dos son top de calle de Lima, se conocen. Y bueno, ya estamos viendo cómo Kenji aplica castigo. Y está venciendo 9-5, ¿no? A
5. Ancho patada 4 de parte de Misterio. Double Bound, no le funciona. Flash Punch. Flash Punch, ahora sí, cachito, cachito, se van a medir. Sí, se van. Siempre hay un límite. Hay un límite para que se mide. Si uno avanza, el otro retrocede. Si otro avanza, el otro va a retroceder. Hay una medida específica para poder pokear. Cuando uno traspasa esa barrera, cualquier cosa puede pasar. Ahí sí está para poder. Apreciaciones Yarex. Dime, ¿está ganando Kenji el dragón en este momento? ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que puede vencer? ¿O qué pasaría? Bueno, Gato, yo acá pues no, viendo ahí la contienda, lo veo a Kenji sumamente concentrado, lo veo también a Misterio sumamente concentrado. Y eso es lo que se quería llegar, pues no, cuando hubo el reto con Misterio, con Samanei, hubo mucha aglomeración y muchos gritos y los players no se llegaban a concentrar, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Pero felizmente ahí están los chicos tan tranquilos, están jugando con todo, como pueden ver. Y bueno, que gane el mejor, ¿no? Ahorita Kenji está llevando una ventaja de 4 wins. Pero nada se ha dicho, todavía esto no se acaba. Igual falta la revancha. Esperemos que sea un bonito encuentro, ¿no? Para todo el público en general, ¿no? Listo. Vamos a ver qué dice Zack Bakit. Kenji tiene el mejor juego del tag de todo Perú. Así la de duela, quien le duela. Comentarios a otro juego. Seguro, movilidad, reacción, memoria, ejecución, buen ritmo de juego. Coloco al top actual, así que Kenji, Sergi, Misterio y Kamanei, los cuatro jinetes, me imagino del apocalipsis peruano. Y ha recibido 2 likes a ese comentario. Bueno, déjame decirte que para mí hasta ahora ha sido Misterio el top number one. Y mi ranking hasta ahorita, si venciera Kenji, ya sería otro. Te voy a decir los dos, ¿ya? Mi top podría ser Misterio, Kamanei, Kenji, Sergin. Pero si venciera Kenji hoy día, esta noche, coronándose como el nuevo top number one actual, sería Kenji, Misterio, Kamanei, Sergin. Ese sería, bueno, ¿no? Mi top mío. Bueno, todo eso que... Se respeta bastante la opinión de toda la gente, pero ese es para mí, ese es para mí, para Gato. Muy bien, 9, vamos a ver, falta una bola para ver si Misterio se acerca o Kenji se aleja. Se alejaría por el doble, si es que ganar esta bola. La llave no va a ser, el behind elevado se veía muy claro porque los dos brazos estaban levantados. Recuerden, muchachos, para soltarse la llave según el brazo, te sueltas con 2, si es así, te sueltas con 1. Si los dos van iguales, te sueltas con 1 más 2. Muy claro para los que juegan bastante y a cada momento, pues, ¿no? Para los que no están de corrido, muy difícil soltarse las llaves. Pero todavía no está dicho, hay una revancha, por si acaso, así fuera que ganara Kenji, si es que ganara. Sí, 10 a 5 está ganando por el doble Kenji, está ganando por el doble de poder en este reto. Kenji el Drago, el Shiru peruano, claro está venciendo. Leider Vega Otto, ¿cómo hago para competir? Bueno, tendrías que jugar. 10 a 5 está ganando Kenji, el FT13 a 100 soles. Jonathan Santander dice saludos desde... Termina de escribir. ¿Desde dónde? Misterio juega hasta con música, la verdad, sí. El sonido. A veces Kenji juega con el sonido. Y es algo muy habitual entre tops que juegan con el sonido para confundir. Entonces Misterio opta para no distraerse con eso, por poner música, ¿no? Una música sobrada, me imagino que será algo de Chopin, de Bardet, será algo, pues, ¿no? De Beethoven, ¿no? Una música celestial, ¿no? Para poder tranquilizar y estar en paz consigo mismo. Marco Nina, hola bro, saludo de Santa Cruz, saludo para la gente de Bolivia, de Bolivia, saludo para toda la gente.
ha pasado, Bakir, déjame decirte que ha pasado muchas veces que Misterio ha remontado, ha renacido de la ceniza, como se podría decir. Muchas veces Misterio ha remontado, ha perdido hasta un reto y ha ganado el otro, y quedando, volviendo a ganar. Tanto así que he visto yo que Tok Tok ya no le han querido jugar. Cuando ya Misterio gana un reto, ya no le juegan. Mejor prefieren el empate. Con mis propios ojos lo he visto. Prefieren el empate y ya Misterio gana un reto, ya prefieren no seguirle jugando. Por eso digo, no, Misterio cada vez que juega, va elevando su ki, su poder, va elevando. Hasta llegar a un punto de que ya nadie lo puede tocar, lo puede ganar. Y la verdad que sí, Misterio, no por algo es el top number one en este momento para mí. Kenji está venciendo al top, está venciendo Kenji por el doble de poder, 10 sobre 5 en este primer reto. Jonathan Santander, ¿cuántas máquinas hay aquí? Tú de las máquinas no te preocupes, brother, porque acá hay para que jueguen infinitamente. Estamos acá en Arcade de la Fuchek y el Tekken acá nunca para y nunca falla. Cuando tú gustes, puedes hablar al inbox, a la página o a Yaret, para que puedas venir y jugar tus retos. Si gustas por transmisión, como tú quieras, pero tienes que demostrar tu nivel, ¿no? No queremos aburrir a la gente. Es aquí, sí, claro, pero hay que analizar esta remontada. Como bueno hacer análisis, Misterio, más que nivel de juego, tiene actitud mental y buen. Sí, la verdad, sí. Misterio nunca ha dejado, no, echado una ya por perder, ¿no? Hasta el último, bueno, hasta la última bola, el último golpe, hasta que no se acabe todo el FT, ya no suelta la máquina ni la palanca. Así está perdiendo por mucho. Yo he visto remontar bastantes veces a Misterio, la verdad. Yo he visto y he transmitido, yo he visto. Desgraciadamente el Facebook muchas veces borra las transmisiones. No quedan algunos registros, pero algunos sí hay. Me parece que esta transmisión, Yarex lo está guardando en el YouTube. Esta transmisión también se podrá ver por el YouTube de la página de Yarex, en Arcade de la Fichex. Ya saben, muchachos, entren al YouTube y dejen su like en el YouTube de Arcade de la Fichex de Yarex, para que también esta no se pueda borrar y quede para siempre esta transmisión. Raciel Visa, saludos del equipo de Gato. Mi ranking actual, Misterio Camanei, Kenji Serlin, sí, muy bien. Es la misma que tengo yo hasta el momento, hasta hoy día, hasta hace actualmente, ahorita en estos segundos. Ojo que Kenji le está ganando, sí, la verdad, sí. Yo también veo que Kenji le está ganando, pero todavía no acaba todo esto. Hay que quedar claros. Misterio por mérito propio, porque él conoce muy, sí, tiene el currículum de Misterio, la verdad. Hay que ser claro, el currículo de Misterio es más largo que actualmente la de Kenji, y hay que decirlo claro. El currículo de Misterio viene de muchos años, de victorias, de torneos, de muchos viajes, muchos eventos. Y Kenji está venciendo ahorita, está dando el batacazo, podría decir, ¿no? Muchos le dan a Misterio. Pero Kenji el Dragón está demostrando todo su fuerza, todo su poder, todo su conocimiento, venciendo, tanto así que está venciendo al top number one, Kenji. Kenji el Dragón, por algo no le dicen el Dragón. Kenji dice que terminando este reto se va a ir a tatuar un dragón en la espalda, donde la cola ya saben dónde va a terminar. Brunel Smith, otra cosa es con Caster, debería hacer todas las transmisiones así. Ay, 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 papi, gracias, bebé. Para eso tienes que yapear un sol, aunque sea para venirme mi pasaje. Oh, Smith, saludo, brother. Espero que estés acompañado en este momento también. Imagino que estarás viendo la transmisión empiernado. O bueno, no sé, con amor de mujer. Que no estés solo como muchos pequeñeros. Si no, preguntémosle a Jesus. ¿En qué estará Jesus? Acá, papi, ven Jesus, ven. Saludo para la gente que observa la transmisión. A ver, ¿qué opinas de los retos? Muy bien, Jesus saluda a Justin Yelemo.
que son sus mejores amigos, dice. Del mundo. Muy bien. ¿Listo? Un saludo para la Uchilú. Un saludo para el lado de Ceres, de parte de Jesus. Jesus es uno de los top dorados. Para Macarena y para Cabrón, de parte de Jesus. De parte de Jesus. Jesus es uno de los top dorados de Jaguar, de acá de Jaguar. Es su dorado de él, de su arcade, pues, ¿no? No nacional, sino de su arcade. Ya sabemos que todos los arcades, bueno, los que son dueños de arcades saben que cada arcade tiene su top de su arcade, ¿no? Harold Rodríguez, bro, ¿qué pasó contigo? Omarcito, el líder del lado oscuro, ¿qué tal el level de Kenji? La verdad, sí, bro, muy fort. Ya, tú sabes cómo se vive esta transmisión, los retos en vivo. Tú has vivido, ¿no?, muchos eventos fuertes, torneos, y lo que es enfrentarse a alguien poderoso de tu nivel o más que tú muchas veces. Y ya sabes cómo y qué es lo que está sintiendo Kenji en este momento. Muy bien. Zombie dice que cada rato está cambiando el lado. No, bro, solamente han cambiado una vez. Después del 7 win, del 7 win, recién han cambiado de lado. Solo una vez nomás. Una vez nomás han cambiado. Para mí solo Kenji y Camanel podrían ganarle a Misterio. La verdad que sí. Creo que sí, ¿eh? Pues sí, me parece que sí. No quiero mentir. Podría decir Seri, pero Seri está abajo, la verdad. Está en su Tekken 7 y bueno. Pero si yo creo que si Sergi practicara una semana, un par de semanas, y yo creo que sorprendería mucho, porque Sergi ha ganado muchos torneos y tiene. Es un top dorado. Sergi es un top dorado. Qué rico. 10 sobre 6, está venciendo el dragón, 10 sobre 6, faltándole 3 wins, y está venciendo 2 bolas en este match, metiéndole el VR Hatch a Misterio, y es la que más demora, 3 abajo y 4 abajo, 4 de Misterio, pero está jugando con Devil, el Devil Pink, no, el Purple, cierra con 3, Kenji, le mete un poquito abajo, regala gancho, le y Demon Slide, ¿no? W4, y ahora 4 más 4, gancho, le y... Demon Slayer, muy aplicado por Kenji, este combo mata 11 a 6 11 a 6 11 to 6 está ganando Kenji el dragón, el Dragon Force, podría decirse muy fuerte, la verdad. Very force. Kenji está dándolo a atacar, se está venciendo. Muchos apostaron por Misterio. Soy consciente, muchos en los grupos que tengo, todos, la mayoría, iban por Misterio y todo, porque le ganó a Kamanei por mucha ventaja, mucha diferencia, y todos mayormente iban a Misterio, pero se olvidaron de que Kenji es un player que ha jugado bastante con Misterio, conoce bastante su jugada, tanto así que Misterio no le juega con los jacks a Kenji. Los jacks de Misterio son muy fuertes, así que más nadie le gana, creo que... Solo acá Kenji podría vencer a su Jack, me parece. O Seri, quizás, ¿no? Y bueno, no. No le puede entrar, me parece, a su Jack. Sacó bastante ventaja cuando le metió Jack a Kenji. Kenji avanzó. Y eso le está costando ahorita un 11 a 6. Serpent menos de parte del True. Cada vez Kenji se va acercando más y más. Tanto así que le faltan 2 wins para vencer este reto. Cachito. El ogre de Kenji. Unas sabias palabras, alguien me dijo, ¿no? ¿Quién es más fuerte, el ogre flaco o el ogre gordo? El true de ogre. A mí me parece que el delgado sería más fuerte. A pesar de que el true tiene más comando, tiene más command link. Me parece que el flaco podría ser más fuerte, porque al gordo le caen más cosas, ¿no? Le caen más golpes, más castigos, solo por esa diferencia, nada más. Por eso creo que el flaco
me parece que sí sería más fuerte que el True. El Ogre es más fuerte que el True. El True Ogre. El VR Hash de parte del True Ogre, de parte del Misterio. Vamos a ver, está ganando dos bolas. Le mete Búfalo de nuevo. Serpent Venom, el bien, el Slow Power Punch de parte del Ogre. Chito. Cash Punch de parte de Kenji, le mete ya bien. Tres trompos, sí, trompo y mata. La lectura estaba bien clara, no lo iba a dejar escapar y Kenji mató. Aprovechó eso y lo mató, una bola más a su favor. Y buen provecho, pues, ¿no? Cada vez estamos más cerca de terminar este encuentro. Un saludo para Yarex de acá de la Fichex. Bueno, un saludo. Hace posible todos estos encuentros prestando las instalaciones. Aparte que Yarex es también el player, ha vivido su... Antiguamente ha vivido emociones de retos, ¿no? No solamente es un fichero, ni un organizador, ¿no? No. Yarex también ha vivido lo que es jugar en vivo, jugar en Tekken, retos, ¿no? Todo eso, apuestas. Es un player más. Aunque está descansando, claro que sí. Pero bueno, ya veremos pronto qué sucede con Yarex. De repente retoma el Tekken a nivel de competencia. Veremos mucho más de Yarex próximamente, quizás. Un saludo para mi brother Pachón, uno de los tequeneros más claros y precisos con su lengua, habidos y por haber. Pachón dice, solo digo la verdad, para viajar el 14 de febrero, qué frío. Sigamón, ¿no tienen miedo a nada? Ese Pachón es veneno, claro, como lo digo, es claro y frío también. Bueno, en este match, dos bolas sobre dos bolas, Power Punch de parte del Ogre, el Ogre Red, el True de Misterio. Misterio ha metido True, de repente para aprovechar los búfalos, porque no, el búfalo también es un buen castigo que tiene el True Ogre, Búfalo Horn, el cuerno del búfalo, los cachazos que tiene ese búfalo. Muy buen SS, pero no castiga. Power Punch de parte de Kenji, le mete Snake, le mete el Azteca Kiss en la barriga del Ogre. Mata Misterio, mata 7-11 a favor aún de Kenji el Dragón en este primer reto. Consigue un pase. Saludos, estamos acá en la transmisión. Michelle dice, queremos ver a Misterio del lado 1. Ya lo vimos, 7 wins para ser exactos, vimos a Misterio del lado 1. 7 wins ganados de Kenji. Raciel Visa Gato, hablamos de Raciel Master de Lima. ¿En qué está? Sería interesante si regresa. Bueno, recibí una información así hace poco sobre Raciel. Que está felizmente enamorado, disfrutando del amor, cosa que algunos tequeneros no conocen aún. Le deseo mucha suerte a Raciel, es mi brother, es mi yunta, y es el amo y señor del Mishima Corporation, obviamente. Ya, él dijo que en cualquier momento podría retomar, cuando lo retome lo hará con fuerza, ¿no? Hay que quedar claro que Raciel es un tequenero del old school, también juega bonito, juega a exhibición, es uno de los juega bonito, ¿no? Del old school, Raciel, muy buen Mishima, Yoshimitsu y otros jugadores que también puede destacar Raciel. Creo que tengo un video hecho por el KSG a favor de Raciel, que nunca se llegó a transmitir en público, lo tengo por ahí creo en mi computadora. Me lo pasaron, porque yo también antiguamente pertenecía, ¿no?, al KSG, por eso puedo hacer combos, porque tengo noción del grupo, ¿no? Mis causas, mis bros, el KSG del Perú, el KSG peruano. Y bueno, pues no, ha quedado un tributo sin terminar a favor de Raciel, que bueno, no, quizás algún día lo termine y yo mismo lo haga algún día, no sé, bueno.
Mientras tanto, yo también estoy cerrando mi tributo a Devil, que todos hemos visto poco a poco como mando un combo cada vez, una vez al mes o algo, dos meses. Y cuando lo termine, bueno, también me gustaría unos likes y unos comentarios, tanto positivos como negativos, para yo poder mejorar, ¿no? El tributo a Devil con combos nunca antes vistos, claro, claro. De nada sirve hacer los combos de otras personas, eso no me gusta. Y si hubiera alguna coincidencia, ¿sabes? Bueno, la verdad no sé, porque no estoy viendo los tributos de otra gente. Me importa más los míos. Me importan mis tributos míos, con combos que yo hago. Que yo sí los trato de sacar como sea. Creo que son mis pasos que están agarrando de boca acá en la transmisión. 11 a 7 va venciendo Kenji el dragón. 11 a 7 muchachos, 11 a 7 flash push de parte de Kenji, cierra con 3, aquí vamos a ver el cierre con 1. Brillo, sí, brillo de parte del True de Obre, de Misterio. Le mete power punch, el cachito no lo resuelve. Y la llave tampoco va al aire y el VR Hatch aprovechado por Kenji para castigar. Brillo, el brillo es Jiggly. Splash, patada 4 de parte, la patada 4 llega muy bien. Es bien larga la patada 4 de Lore, ¿eh? Y máximo castigo, el golpe más fuerte. Después del poder, claro. Después del power. Cuando juegan Ores, ya vemos que casi nunca llega a cero el marcador. Es porque tienen bastante poder en sus golpes. La verdad que los Ores tienen mucho poder. Me parece que Arada. Bueno, es un pensamiento mío, ¿no? Para el maestro, el que hizo, ¿no?, el juego, le dio demasiada ventaja a los Ores y a los Mishima. Creo que sobrepasa el poder de otros players que también están en el Tekken K. Pero sí, hay que recalcar que también son los héroes y son los malos, ¿no?, del juego. Así que sí, les dio cierta ventaja a Mishima y Ores sobre otros players, ¿no? Es mi apreciación. ¿Qué opina la gente? ¿Están rotos o no están rotos? Los que juegan con Ogre Mishima. Los Ogre Mishima son personajes rotos y todo el mundo lo sabe. Y bueno, pues no. A que le gusta también, pues, ¿no? Pero también son muy rápidos. Los Mishima. Me gusta cuando me juegan con Mishima porque son muy rápidos y hay que pensar bastante. Level 5, vamos a ver, está casi cerca Misterio, poco a poco, gota a gota, si te das cuenta la gente. Está Misterio acercándose mucho, 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 mucho más a Kenji. No sé si le llegará el tiempo o la destreza para llegar a vencer. Puede ser, ¿por qué no? Yo he visto a Misterio. Estamos hablando de Kenji. Falta dos wins para vencer este reto. Está muy sobre delante, hablando, ¿no?, de que son fuertes. No creo que se deje vencer ni remontar. Vamos a ver, ¿no?, toda la precisión. Vamos a la transmisión, a ver cómo va este reto. Cachito patada abajo, la llave, muy buen SS con llave. De parte del Misterio, slow power push, que no castiga porque estaba bien parado Kenji. Mid launcher y pokea. Pokea a Bruce. Se va a acercar poco a poco, en serio, le para dando full by bar. Flash push, power push, de parte del crew, le mete la llave, la verdad, si lo hace otra vez. Pachón dice, gato, pregúntale si estoy viendo un flaco, está como enamorada. Yo conozco a Kenji anda de flor en flor, la verdad. Es la verdad. De Misterio no podría decir nada, no lo conozco tanto. Lo conozco como player y todo lo que conozco de él es respecto al Tekken, más nada en la vida personal. Le mete Snake. Muy bien, cogea de nuevo Bruce. Mi launcher no va a castigar la llave. 1 más 3 me parece. O se está sacando 1 más 3. Mi launcher le cae en el suelo, claro que sí, va a pokear. Mi launcher de nuevo, el parque de Bruce. Va a aguantar y vamos a ver luego el bao. Diagonal 4. Ancho. Baby le va a pokear. Muy bien. Otro pokear, el llave se va a soltar y
Everything is Kids combo del Or, normal, más para dejar las cosas. El True, o sea, con puro porteo, búfalo, taxito, para cada cuatro, cierra medio, de nuevo, Power Punch, ahora sí. Lo va a levantar con taxito, lo está, sí, lo está aguantando y vemos el Slayer. Del True Or, vemos el Slayer. Dime, a ver. Baki dice, es que puede remontar por varios factores, no solo que Mysterio calentó, porque si aplicas eso debería decir que Kevin se enfrió. Así que ya en estas alturas es una prueba mental, pero si pones ese reto fijo, ya que Mysterio y la gente de Kevin, adiós, claro, sí. Tienes razón, Baki, me parece que la gente de Mysterio ya no callan en este momento con Kenji, hablando con Kenji, hablando a los gente sobre Kenji, no con otros, porque con otros sí los afectaría, pero a Kenji parece que no lo afecta los ya. Pero con su gente yo creo que es un Mysterio, desde un principio hubiera calentado, bueno, a mi pensar otro marcador quizás podría ser, ¿no? Análisis de parte de Yarex. ¿Qué pasaría si Kenji ganara? Si Kenji ganara este reto, ¿tú crees que el Mysterio podría jugar igual o tendría más presión? ¿Qué opinas tú si ganara Kenji este reto? Este primer reto. Bueno, yo Gato Bro, pues todavía nada está dicho, todavía se están llevando una ventaja de 2 wins. Yo creo que no es mucho, tal vez lo pueden empatar. Recordemos que a Kenji le falta 2 wins más para poder ganar y terminar este primer encuentro, ¿no? De ahí sigue la revancha. Yo creo que hasta que no terminen los dos encuentros, yo creo que no se podría decir quién ganó a quién todavía, ¿no? Porque siempre es bueno tener una revancha, ¿no? Para poder sacarse ese clavo, ¿no? Y ojalá que no pase lo mismo que la otra vez, que hubo definición, que llegó, quedaron empate, ¿no? Y ojalá. Ya hemos hablado de ese tema con los chicos, pero que no haya ese problema. Y ya pues, vamos a ver qué es lo que llegamos, ¿no? Muy bien. La posición de Yarex es la correcta, me parece. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Mysterio se acerca gota a gota, se va acercando Kenji. Está caliente, está easy hot, como lo podría decir. Sorprendente, no llega castiga, ¿no? Kenji. No sé por qué Mysterio le mete True Ogre a Kenji. Parece que sabe que le afecta, o puede ser que le afecte y se mente. No, podría ser. De repente le está funcionando. Y Kenji para soltar por The Cruz, Devil, ¿no? Pero ahora regresa con su gente, ¿eh? Está con el Ore. Kenji vence una bola, no sé más. Bueno, si venciera este Win Kenji, ya habría demasiada presión para el Mysterio. Podría ser, ¿no? Pero nada, está dicho. Yo le dije a usted, claramente se lo dije. Mysterio es un player de remontar. Es de remontar, yo lo he visto muchas veces. Mysterio remonta, pero nunca pierde hasta que termina el 0-0.0 del último win. Muy bien, Kenji gana una bola más, por favor. Hace todo. Es frío. Ya es un momento tan caliente y para el próximo reto que viene ahorita en unos momentos. Ya vamos a ver, a dar todo por el todo, vamos a ver juegos muy rápidos, juegos mentales, ilusiones ópticas, vamos a ver bug, vamos a ver de todo. El próximo reto, muchachos, porque este siempre el primer reto para mí, he quedado claro con toda la gente, el primer reto es para comentar, y el segundo reto es donde ya se dan el todo por el todo. Y este primer reto ahorita ya está caliente, ya los muchachos están 11 sobre 9, el Mysterio quiere remontar, Kenji ya quiere vencer. Vamos a ver qué se ocurre, pues, muchachos. Saludo para Joel Tenorio Calá, que acaba de ingresar a la transmisión. ¿Qué tal, brother? Saludos. El Gato Félix, saludos para Kenji el Dragón y Chesco la Lagartija. ¡Qué buena, bro! Kenji el Dragón y Chesco la Lagartija. ¡Qué mela! Pachón, mi brother Pachón. A ver, dime, cuando una persona pierde lo que más ama en esta vida,
que le queda solo el dolor y sufrimiento y el odio y haber perdido lo que más ama. Mierda, estamos hablando de técnico, que estamos hablando. Perdido lo que más ama en ese momento, esa persona muere y nada, otra persona lleno de odio sin amor ahí se vuelve todo en el técnico. No lo sé, bro, la verdad. Me parece que los Tom disfrutan mucho de mujeres y bueno, y alcohol y fiesta romana y todo eso. Pero creo que después del Tekken tienen una vida normal de trabajo, de familia en su casa. Bueno, es lo que espero yo, es lo que creo yo, que esperaría que fuera así, ¿eh? Un saludo para Albert Parr de parte de... del lado de Cere, un saludo para la gente de Albert Parr. ¿Cuándo juegan las estrellas? Claro, yo también soy gato, ¿no? Gato Buster, pues qué más. Magna. De parte mía también un saludo para la gente de Albert Park. Misterio tiene un disco duro en la cabeza. Sí, recuerda, es mañoso, Misterio, mientras que vamos jugando, va aprendiendo las técnicas, se va guardando toda la información. Y puede remontar, la verdad puede ser, no sé. No sé si Kenji lo permitirá, ya que Kenji sabe bastante, conoce muchos juegos y también conoce a Misterio bastante. George dice, un saludo para mis gatos, saludo para tus gatos, George. Te extrañamos acá en Arcade de la Finche. La resistencia del Misterio. Y a ver, eso le prende siempre acá. Ven, pero este lado, del otro lado. Jesus está acá conmigo, quiere decir algo, a ver. Habla. Quiero mandar saludos a la aldea Santanita. Pero... un saludo para la aldea Santanita, especial para quién? Para Jaguar, para Héctor y para Jean. Muy bien, para Jaguar, Héctor y Jean Pierre, son tequeneros de la aldea Jaguar. Son los Backyardigans. Los Backyardigans están presentes en el corazón de Jesus. Muy bien, ya llegó tu saludo, espero que en algún momento lo vean. Un saludo también para, ya que estamos hablando de saludos. Saludos para mi hijo Joshua, mi hijo está pequeñito y no sabe nada sobre esto, pero algún día lo verá quizás, ya que esta transmisión se está guardando en la página de Check YouTube. Muy bien, está cerca. Un saludo. Qué rico, falta un win, falta un win. Falta un win, falta un win. 12 a 9. 12 a 9. Un saludo para el team Backyardiga de Santanita. Algún día lo hará quizás. Cuánto va a mandar saludos. Dime, a ver. Un saludo para el team Backyardiga de Santanita. Backyardigans, Mancano y Lauchulú y otro pata más. Muy bien, Jarek mandó su saludo. No, muy bien, muy bien. Un saludo para toda la gente. A su macho está ganando Kenji el dragón. Vamos a la transmisión porque está en su final match y su... bueno, todavía no es el match point, pero sí es el final match. Es el último match para Kenji el dragón, que le va a meter el VR Hatch 2 más 4. Vamos a ver si el FT 13 le mete de brillo Kenji, le mete 4 y... se va a aguantar, ¿no? Va a regalar, mete de brillo otra vez Kenji, le mete el 4-4. Power Punch no llega, Demon Slayer repite la secuencia, le mete Power Punch Kenji. Le mete patada 4, pues no va a llegar. Serpent Man donde parte del misterio, Buffalo Arm, le mete Power Punch. Muy bien, Serpent Man y Snake mata. No, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Casi a un porcentaje. Cierra con 3, Kenji, cierra con 3 y vuelve a cerrar con 3. Arriba 4, no va a llegar Serpent Man. ¿Para qué? ¿Para qué Serpent Man? Kenji, no con Kenji, no con Kenji, porque Kenji acaba de matar a ese Serpent Man. Demon Slayer, de parte del misterio, gancho. Gancho, Demon Slayer y se dispara muy bien. Muy buena parada de parte de ese hombre. Ya estamos viendo que Kenji comienza a echar el Infinity Kiss Combo. Uy, el Serpent Man no le llegó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estaríamos claro. Cada Serpent Man es el castigo directo. Cierra con 3 misterios, le mete Power Punch, le mete la llave vía Hatch. 2 más 4. Ya le está metiendo, vamos a ver qué trampa se le ocurre, lo ladea, le mete llave otra vez y no resultó, se prendieron de lejos. Regalo por completo de parte de Kenji. Y castiga, ¿no? Wow, ya regaló. Demon Slayer, Power Punch de parte, cierra con 3, parte de Kenji. Va a empezar a pokear, sí, guarda su distancia. Flash Punch de parte de Kenji, le mete muy buen front dash. Demasiado bueno ese front dash.
ha costado. Powerpuff de parte de Kevin. No rompió la pierna este contacto. No le metió Tao. Le regala a Azteca Kiss. Y no castiga a Misterio. Se perdió ese castigo. Estuvo muy cerca. Se perdió castigo. El Misterio no lo castigó a Azteca Kiss. Creo que las emociones le pueden ser en ese momento, ¿no? 0-3 de nuevo. Kenji va a jugar al left dash, sí, al left dash, power punch de parte de Kenji. Power punch regala castiga a Misterio de nuevo. El Infinite Kick. Misterio mide con su crudo, va a buscar el hueco como sea. Claro que sí. Y recibe castigo flash punch de parte del Devil. No le metió gancho, se quedó, parecía que la trampa. Flash punch de nuevo de Kenji, vuelve a acelerar esos ganchos. Los weights. Ya ve uno más tres abajo, cierra con 3, diagonal 4-4, no funciona, castiga Misterio, Demon Slayer, existe, cachito, le mete 2, le mete brillo Big League, el Snake, va a medir, Raigar, sí, el Left Right de parte de Ore, Left Right, el número 2, Demon Slayer de Lore y termina con Snake, claro que sí, se mete Snake y mata a Misterio. Misterio, parece que no la va a soltar, yo no te estoy diciendo, Misterio no va a soltar a su mamá el último win, va a luchar hasta el último segundo, hasta el último golpe, inclusive faltando un segundo podríamos meter poder y vencer en algún momento, puede ser. Kenji ya está más frío, brillo, Snake. Parte de Kenji activa 4 y lo va a jugar el left back. Oye, tremendo brazo, como un slider castigable. Ah, patada abajo. Se van a pokear. Backdash de parte del Misterio. Está buscando hueco, claro que sí. Se le mete Splash, Power Push de parte del Misterio. Cerra con 3 Kenji, la llave no llega. Flash Push de parte de Kenji. Le mete llave 1-3. Y ¿qué pasó? Se tira con los dos puños. Activa 4. Regala por completo y gana Kenji el primer reto. Muy buena mecha. Kenji ha vencido un primer reto. Y ya vamos a regresar un pequeño descanso. Bebés. Corta el audio. Pero, gentita, ya volvemos con el encuentro.
toque y... Un agua. ¿No hay agua ya? Háblame, Yarex. ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¡Qué rico, bebé! Empezamos con la transmisión. Estamos acá en Arcade de la Ficha, en la resistencia del Tekken Tag una vez más. Hoy día, lunes 14, estamos viendo el segundo reto, la revancha del misterio. Y ya empezamos con toda esta transmisión, brother. Estamos acá muy bien apegados. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si Misterio de repente puede remontar. Está pidiendo así, descanso. Misterio quiere darle todo en sí. Vamos a ver si puede lograr ese cometido. Y Kenji de nuevo le va a jugar. A ver, vamos a ver la revancha de Misterio. Acaba de ganar Kenji, muy, muy fuerte Kenji. Pegando todo por el SIDA, ha dado el batacazo a muchos que pensaban que Misterio, por haberle ganado a Kamané, ya iba a ganar. Pero Kenji ha sobresalido. Sabemos muy bien el rango de Kenji, que ha venido de menos a más. Y ya lo tenemos acá, ganándole Misterio y quitándole el trono por el momento. El top 1 de acá de Lima, Perú, actualmente. Bebé, mándame. Yarex. Pásame los comentarios. Qué rico, bebé, qué rico, muchachos. Vamos a la transmisión, estamos observando gachazo de parte de Kenji, le mete para abajo. Saludos para Flaco Ogre de la aldea de José Gálvez. Saludos para Flaco Ogre. ¿Cuándo me da? Flaco Ogre es el rey. Muy bien, acá vamos a la transmisión. Está venciendo Kenji por un reto y ya comenzó la revancha de Misterio, la cual Misterio va venciendo dos bolas sobre cero. Vamos a ver si el primer match lo lleva Misterio. Misterio está bien, pero bien serio, la verdad, está frío, quiere castigar, quiere matar, quiere hacer todo. En el descanso, ¡ay, papi! ¡Ay, no, Yarek! ¡Ven, ay, Yarek! Pon los comentarios, ponlo. Los comentarios, ponlo antes que te vayas. Sí, vamos. No. Lo más importante es el casteo, pero igual no quiero leerte. Un poquito más. Pero no puedo. Quiero verme. Muy bien. Seguimos acá la transmisión, Kenji Dragón versus Misterio, acá la revancha de Misterio, la cual está venciendo por dos bolas en el primer match. Un saludo para la Puchex de Huaycán, la Puchex, bueno, te he escrito así, para Kansi, para Chinazo y para Pepe. Un saludo para la Puchek de Huaycán, para Kansi, para Chinazi, para Pepe. Saludos, brother. Espero que todo el Tekken fluya sobre sus venas. Espero que tampoco no estén solos, estén con mujeres disfrutando esta transmisión. Muy bien, brother. Gracias por cerrar la transmisión, muchachos. La gente de Huaycán, ya sabemos que ustedes también son players muy buenos y que muy pronto nos visitará acá en Arcade de la Ficha. ¿No? ¿Me parece? Saludos para ustedes, muchachos. Estamos nada más ni nada menos que con Jonathan de Yerbateros. También el Huaycán, ¿no? Juegan los Huaycán también juegan, ¿no? Muy bien. Jonathan es uno de los jeques. Más nada. ¿Qué hace posible todas estas transmisiones? La verdad. Jonathan de Yerbateros. Estamos observando que Misterio va ganando el primer win, ¿sí? Estamos nada más ni nada menos que Kenji. Estaba empezando a jugar en el primer lado. Misterio. ¿Están bien los nombres? Misterio del primer lado, Kenji del segundo lado. Muy bien. Snake.
Ah, Slow Power Punch, buen castigo de parte del dragón, lo mata con el Slow Power Punch. Un saludo para Pachón y para la gente de allá de Iron Park, Salomón, viendo los retos. Salomón es uno de los players que ha tenido su ficha hace 1000 años. También hubo retos allá en el RIMAC. Un saludo para Salomón, que hace poco fue su cumpleaños, lo celebraron allá en el centro de Lima. Saludo para Pachoncito y para Salomón, bro. Un saludo. Estés donde estés, si estés haciendo la transmisión, qué chévere. Están tocando la puerta, vamos a ver quién va a llegar. Adivinen, muchachos. 2 soles al que adivina el nombre de quién está llegando ahorita. Toca la puerta, vamos a ver quién entra, quién hace su ingreso. Hablen. Rápido. ¿Ha llegado quién? Nadie. Bueno, ya fue. Danto ha llegado. Danto de Hierbateros. Bueno, Danto acaba de llegar. No, nada de George, porque tú estás en online. Seguimos acá en la transmisión, bebés, Misterio versus Kenji, Kenji versus Misterio, que encarga de la checks, la resistencia del Tekken Tag. Vamos a observar de que Misterio está venciendo un win sobre cero y una bola. Están muy parejos. Se Stone Hit de parte de Misterio, le va a meter, sí, aunque va 4 patadas abajo de parte de Kenji, Flash Bull de parte de Misterio y la Flash no llega, castiga muy bien con Power Punch Kenji, le mete gancho, patada 4. De nuevo el Stone Hit lo va a perseguir con Front Dash, claro que sí, Front. Lo quiere esperar que se levante, lo va a activar, no, va a activar algo, no. Se queda, Misterio se queda esperando el golpe para poder cambiar tag, porque si no, se levantaba mal, lo mataba arraigado. Esperaba un golpe para poder meter tag. Y ahora sí está parado con el Ogre. Vamos a ver si puede remontar. Muy buen Front Dash, parte de Kenji, va a esperar el Demon Slide del Ogre. Y está más claro que nunca que Kenji va a ganar esta bolita. Claro que sí, patada 4, brillo de parte de Misterio. Le mete 3, 4, 4, 4, 4, se gana 4 más 4. Más Snake, sin tag. Le metió el brillo esperando que iba a ser tanto. No metió tanto Kenji. Y lo encontró muy bien parado y lo castigó. Castigó el brillo. Creo que hay que tener, cuando te juegan con el lore, hay que tener muy claro el brillo. Apenas ves un brillo, ya saber qué es lo que vas a hacer. Y siempre jugar esperando el brillo. Juega y espera su brillo. Mientras juegas. Dame. Ya, qué rico. Acá estamos, acá en Arcade de la Fichek, donde hay todo. Estamos acá en la transmisión, bebé, estamos acá con Yarex y Arcade de la Fichex. Estamos aquí observando cómo Misterio va venciendo 1-0 y Kenji quiere remontar con 2 wins, 2 bolas. La llave, 1-3. Muy buen front dash de parte de Kenji, cierra con 3 y activa Power Punch. No va a esperar el Demon Slayer regalo, pero no lo castiga Misterio. Power Punch de parte de Misterio, Misterio comienza a meter la de hoy. Le Power Punch, lo ladea muy bueno, ese no lo castiga, algo pasó. Kenji 1-1, el dragón. 1-1, el dragón. Oh, no pasa por acá, el próximo que pase por acá lo vamos a botar. Sí, nadie pasa por acá. Bueno, hemos contratado seguridad para que el que pase por acá primero tiene que una metida de dedos al asterisco de los 811. 1-1, parejísimo, Kenji versus Misterio, disfrutamos el top number one, el cual ya lo está venciendo Kenji, lo tiene, la corona lo tiene ahorita Kenji, en este momento lo tiene Kenji, el dragón, la corona lo tiene Kenji. Vamos a ver qué es lo que pasa si Misterio lo recupera o Kenji ya termina de sentar a Misterio, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Castigo, no, perdió castigo, Flash Food de parte de Kenji, cierra con 3, de nuevo lo va a meter en gancho. ¿Gracioso? A mí dame chela, bro, gracioso para los niños. Gracioso para los niños y agua es para las plantas. A mí dame cerveza, ron, no sé. Dame, quiero todo, lo quiero todo. Ponlo dentro. Nadie me toques agua, basura. ¿Cómo? Ya pego. ¡Qué rico, bebé! Estamos acá observando toda la transmisión. Estamos observando que Yarek, opíname.
Galia, opíname acá de la transmisión. ¿Qué opinas de este segundo reto, la revancha de Misterio? ¿Qué es lo que qué piensas tú? ¿Pronósticos? ¿Pronóstico? Dame pronóstico de qué es lo que crees que va a pasar. ¿Crees que Misterio podrá remontar, ganar este reto? A ver, yo creo que Misterio ahora se lo está jugando con todo. Y ahora ya, yo creo que va a tener que definir. Me imagino que ya tendrá algo ahí en su cabezota, una idea o algo, para ya poder definir, ¿no? Porque no creo que Misterio se vaya así, ¿no? Con esa derrota. Ya que si Kenji gana, pues ya quedaría, sí, como, digamos, el segundo. Es lo que necesitaba. Exactamente, creo que ya solamente le faltaría competir con su maestro Kamanei, ¿no? Pero ya con los otros dos top players, pues vendría a hacerse King y Misterio, pues ya ella les habría ganado, ¿no? Así que creo que pasaría pues a como top 1, ¿no? Se podría decir, ¿no? A mi parecer. Listo, gracias Yarel por las apreciaciones y el pronóstico, muchachos. Lo estamos observando, el pensamiento de Yarel. Muy acertado, la verdad, muy acertado, todo está claro. Estamos observando que están muy parejos en este momento, está claro que los dos van a dar todo de sí y vamos a ver quién define, porque ya hemos visto que el peso cae sobre el Misterio, ya que el Misterio tiene más currículum y cae sobre él, ¿no? Todos estos nervios, todo eso sobre lo que va a pasar hoy día. Acá, ¿quién es el top number one acá actualmente en Lima, Perú? Vamos a ver quién es el top acá en Lima, Perú, bro. Estamos viendo si Kenji vuelve a ganar una vez más a Misterio, estaría claro. Está jugando plata, está jugando 100 soles por cada reto. Eso ya es dinero. Y hablando de Misterio, juega dinero, siempre juega dinero. Nunca pide montos bajos, pide montos fuertes, montos grandes, porque su juego lo vale, la verdad que sí lo vale. Es un top un player number one y sí lo vale. Y hay que quedar claro de que él no deja pasar oportunidades de ganar ese objetivo. Y Kenji, bueno, pues no. Yo creo que a Kenji más le vale el título que el dinero mismo, ¿no? Creo que el dinero parece que trabaja, ¿no? Pero a Kenji le vale más el título, me parece a mí, es mi apreciación. Observamos que Kenji y Misterio están tan parejos que están 1-1 más 2 bolas igual a 2 bolas. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá en este round. Vamos a la transmisión, a ver. Patada abajo, cachita no va a resolver. Diablo 1 más 3. 3 abajo de parte de Kenji, claro que sí. Cierra con 3 de nuevo, lo va a esperar, no se va a regalar. Patada abajo de parte de Lore. Y lo va a medir. Misterio que comienza a meterle backdash, acepta que mete full backdash. True de Oro, no le llega el power. Así le llega Power Punch y casi esperaba que acabe. Le mete Bruce. Le mete la llave ni hit. Me parece que es esa llave. Cachito. ¡Oh, regalo! ¡Oh, ¿Qué pasó, bebé? Al mejor cazador se le escapa la paloma. Parece que el lead launcher y saltó, ¿no? Claro. Está llegando alguien en este momento, acaban de tocar la puerta, está llegando la gente. Quiere hacer sus apuestas en vivo, porque la gente también apuesta tanto online como online. Sí, la verdad. Es uno de los players también que juega con lado, muy claro. Sus barridas de lado son rápidas, son como, la verdad, no sé, como apretar un golpe nada más y sale la barrida, algo así. Lado la tiene bien clara con lado, ¿verdad? Lado de serie. Es un tal Lauren, no sé qué cosa. El mismo es lado. Y los Chávez, bebé. Chulao, ¿cómo chulao? ¿Cómo así? Lau Chulu. Muy bien, el Raid WS4. Vamos, muchachos. Muy bien, Misterio lo da todo por el todo. No va a permitir la llave. Se miden los muchachos. Estamos viendo bastante medida. Pero cuando están rápidos, están full, ¿eh? Se van a medir, ¿eh? Bien, vemos el Slayer, el Raid. Regalo, patada 4 a favor del Misterio, que resuelve esta bola para él. Cierra. 3, ¿no? Sí, cerró por 3. No llega esa llave, el Ride de parte del Devil de Kenji, le manda el cachito, se juega a full background. Power Push con el Lore, Power Push otra vez. La llave via Hack. El 2 más 4, el via Hack. Y lo suelta, le mete el brillo, Diddly, patada abajo, Stake.
Muy bien. Ya estaba muy claro también para Misterio que una llave para acercarse sin golpear era una llave prácticamente. Fija en el baúl de parte de Misterio, no lo levanta, perdió castigo. ¿Qué pasó? No se curó. Era un Power Punch más que claro. Serpent Venom de parte de Misterio, le cierra con 3. Serpent Venom otra vez, de nuevo puñete abajo, cierra con 4. Búfalo Horn, la llave lo suelta. Ahora sí, la llave de Arcan. Jonathan Luyo, un saludo para todos los tequeneros. Gracias, bro. Saludos para ti también. ¿En qué estás, Luyo? ¿En qué estás, Luyo? Cuéntame todo y exagera. Elmer, brother, ¿cómo va? El campesino de Kenji le mete bastante corazón, sí, la verdad. Kenji está le metiendo todo, por el todo está ganando el reto, un reto a cero. Y esto es la revancha del Misterio. DLPH, ¿llegaron las sirenitas para la gente? Todavía, bro. Más ratón, dependiendo quién gane. Habrá diversión, dependiendo de quién gane, ya que uno lo va a compartir y el otro, bueno. O sea, que se ve de frente a su casa. Como siempre, ¿no? Siempre lo hace. Muy bien, gancho. Gancho sobre el suelo. Hay que recalcar que los ganchos a los gordos, cuando el gordo se cae al suelo, hay un rebote. Hay un cierto rebote que puedes aprovechar. Y puedes castigar, pues, ¿no? Igualito que cuando se van, están lejos, están a distancia los dos players. Cuando tú corres y obviamente manda el hombro, el atomic, el tacleo, cuando manda eso, también lo hace rebotar y también termina en castigo, termina en combo, el hombro de lejos a distancia cuando corre, también termina en combo, muchachos, aprovechen todos los castigos, no dejen nada sin castigar. Patada 4, cierra con 3, cierra con 3, regalo de Monkey Slayer, la llave se suelta, Serpent Venom no llega. Brillo de Gizmo y Slow Power Pool, buen ladeo, Serpent Venom, regalo castigo. Kenji no se va a dejar matar, está ganando Misterio 2 sobre 1 en esta revancha de Misterio. Gizmo patada abajo y Búfalo. Cachito, más cachito, puro cachito, y Finish no termina. Gizmo de parte de Lore Snake. Claro, de mandar 4 más 4 igual a 8, muchachos. Ya de Bear Hatch de parte de Kenji. Comienza a cerrar, va a cerrar. Uy, le metió el Azteca a Kish y mata. Mata una bola más, están muy parejos. En este match, vamos a ver. Con el Azteca a Kish ganó una bola más. Y dejó todo para resolver, a ver, en esta bola. Para cualquiera, la verdad. Estamos viendo que todo está muy claro, está para cualquiera. El frío muy de lejos, porque no le metió Pari al Kish al low, ¿no? Le hubiera metido par y lo hubiera levantado. El par es la botada, pues, ¿no? La parreada. Un saludo para la gente de Arcade Pro, Gamer de Pro, Mikachi Pro. Un saludo para toda esa gente, Cristian, Omar, Moisés, Rey, etcétera. Un saludo para la gente de Arcade Stone, muy pronto será su torneo, este sábado. Este sábado es un torneo, yo también lo voy a castear, obviamente. En Puente Piedra, acá está para ver Electra de Puente Piedra. 3 sobre 1 a favor de Misterio. Brunel, mi gato, que fue de tu reto con Doctor Teke. No hablemos, no ha venido. La milésima vez que, bueno, no quiere. Promete, pero no viene. ¿Qué se puede hacer? Normal, es un amigo más, un compañero más. No viene, nada más. Saludos, brother, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Nombre? Allá eres tú, tú estás gordo, weón. ¿Qué está acá, weón? Oh, estamos con Fidel Fury, nada más y nada menos. Fidel Fury. Ya llegado, Braulio, ya prenden la máquina. ¡Qué chucha! ¡Qué rico, bebé! ¡Qué rico! Ha llegado Fidel Fury, el dueño de Fidel Fury Bar Restaurant. Está acá presente con nosotros. Ya todos sabemos, ¿no? Que Fidel Fury tiene su resto bar solo para tequeneros, mayormente para tequeneros. Están las mejores comidas, la verdad que sí. Yo soy gordito y he probado muchas comidas. Y de Fidel Fury, las mejores comidas, muy sabrosas. Y hay una promoción especial para tequeneros. ¿Qué más podemos pedir, bro? Muy bien, Misterio va venciendo 3 sobre 1. Ya les dejé claro que Misterio podía remontar y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver.
todo depende de qué y qué tan frío es, ¿no? Brunel dice, Fidel Fury, que recoge. Y Finicky Combo le mete behind el bao de parte de... Muy bien, se soltó, no llegó a llegar ese golpe. Lo mata Kenji frío para meter llave justo ahí. Una bola. Patada 4. La Azteca aquí, simple. Brillo de parte de Kenji, le mete... patada abajo de parte de Kenji, está con David. Bueno, ese de parte de Misterio también, que castiga Powerful, le mete ya el 2-4. Los muchachos están full. Todos los castigos castigables lo castigan. Patada 4 de parte de Kenji, le mete, le revuelve la llave. Ya que en este momento están nerviosos, se sueltan más la llave, la volteada, porque es lo que puede matar, que la llave 2-4 que quita menos, ¿no? Y es más obvio que te caiga el 2-4 que el 1-2 con diagonal, ¿no? Que es la que lo voltea el oro, ¿no? El Tecanero Coffee dice, Tochi, te recojo, estoy aburrido. Claro, baja Elmer. Baja, Pati, baja. Eric Carvajal, Gato, ¿cuánto es el aforo? Saludo para Eric de Puno. Cosita, ¿cómo estás? Muchas gracias por el apoyo que le mandaste, saludo. Se ve que la gente de Puno, bueno, toda la gente en general, y ustedes también apoyaron a Luyo, se vieron sus corazones. Mucha gente lo tomaba a broma, todo eso, lo de Luyo, sus hijos. Y yo estoy un tío, sí, la verdad, me afecta bastante todo lo que estoy haciendo, porque tengo mi bebé, tengo mi hijito. Me puse al 100 con Luyo. Me puse al 100 con Luyo, no me gustaría que me pasen a mí las cosas. Y también estuve ahí, ¿no? Tratando de apoyar, no tanto con dinero, porque cuesta algo, pero más que todo lo que puedo hacer, ¿no? Y gracias, Eric Carvajal, sí, bro. Ya. 3-2 a favor de Misterio. Gracias, Eric. Venom. No, pero igual quiero agradecer a Eric de Puno, yo quiero agradecer a Eric de Puno porque me acabo de acordar de su... Oye, ya se juegan el Carlos con presa y Carlos sin presa. 3-2, va a favor del Misterio. Bueno, y quiero agradecer a Eric y a toda su gente que ha apoyado a Luis por sus bebés, ¿no? Tienen gran corazón, lo mucho que otra gente dice, ¿no? Que tienen plata, que esto que el otro, y no han llegado ni un sol a Luis, ni un sol. A mí me incomoda tanto eso que hablan, mandan videos, que están hablando con ustedes, están en esto, el otro, y no le han mandado ni un sol a Luis, eso es la verdad. Bueno, déjate pensar, no los puedo obligar, cada uno tiene su plata, ¿no? Pero esos que dicen que tienen bastante dinero no apoyan, a mí me desmoraliza, no me da ganas de estar ahí con ellos, a su lado, o apoyar, o hacer eso. Porque no tienen corazón. Bueno, no. ¿Quién va a casear? Aquí está papá, que venga. Bueno, y saludos también para Eric de Lima. Papi, ¿en qué estás, brother? Háblame. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que deseas? Eric Carvajal, ¿no? De acá de Lima. Papi, ¿cómo vas? Te necesito, te extraño. Necesito esa Julia. Te necesito bastante, brother, para poder avanzar. Culo blanco. Qué chucha. Nargas blancas. Palabras de Yarex. No, la verdad, me parece que tú eres un buen player. Y ya hemos jugado hace años en Sebastián, en Tupacamaru. Y bueno, pues no llegamos a terminar el reto porque la palanca no estaba andente. Y siempre quedamos así, ¿no? Pero hoy en día, como un jugador, estamos por ahí, pero creo que tú me vas a ganar. Pero por eso te necesito para sacarnos el clavo. Claro que sí, Eric Carvajal. Eric de Villa Salvador, bro. Saludos para ti, Eric. VR Hatch de parte de Kenji el Dragón, le mete frío, Didri, doble impacto, se va a ladear con él, patada 4 de parte del Misterio, la llave no le va a hacer, doble C4 de parte de David, de Kenji, le mete patada abajo, double el bajo de parte de Kenji, lo va a guardar, sí, de doble C4 de nuevo, claro, no llega, ¿no? Se están midiendo bastante estos muchachos, Flash Quick de parte del Misterio, y double el bajo, y Demon Slayer, muy claro, Demon Slayer castiga bastante. El 2-4 de parte de Kenji va a esperar el regalo. Ahora sí, Flash Food de puerto de nuevo de Kenji. Va a esperar, va a seguir aguantando. Muy buen SS, qué bravo.
muy buen SS de parte de Kenji, lo ladeó muy bien, lo dejó de espaldas a Misterio. Mete powerful, powerful otra vez. ¡Ah! ¡Oy! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Momento, como le dije en el reto anterior, Misterio es capaz hasta de meter de poder en el último segundo para poder seguir ganando, porque Misterio no va a dejar de perder, va a remontar, o sea, quiere remontar, la verdad, se está viendo, ¿no? Se está observando que Misterio quiere remontar y quizás puede ser que lo logre, no sé. Hagan sus apuestas, muchachos, porque este reto es diferente, ya están calientes los dos, van a dar todo de sí. Están easy hot. Enrique Mamani, saludo para la maravilla. Jerry Levy, saludo a Rosa Melano. Jonathan Luyo, jajaja. A ver, Yarek dice, se confió, claro, se confió, dejó la guardia atrás y bueno, le cayó el poder de Misterio y lo mató. Misterio no deja nada por perdido y lo mató, al final lo mató. Sí, Ronnie Day por hacer guas, sí, la verdad, por hacer guas. Demon Slayer de parte de Kenji, que está jugando con Ore y barrida. La bienvenida al infierno de parte de Misterio. El welcome the hell, creo, algo así. Está abajo de parte del Misterio, que ya comienza a meter la patadita añeja. Hace tiempo lo conocíamos al Misterio por meter bastantes pataditas abajo. Desequilibraba el juego, rompía cadenas con esa patada. Y bueno, pues no, ahora los dos se miden igual, se miden con la cochinadita. Ya creo que ya habíamos pasado por ese tema de los patadas abajo, ya habíamos sabido cómo romper eso, ¿no? Muy buen parreo, flash point de parte y mata a Misterio 4-2. Y ya está Misterio ganando 4-2. Muy bien, Misterio parece que la tiene más clara de romper, ya está más caliente, no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa con Misterio. Jer Leiva, saludos a Benito Caramelo, a Benito Camelo, Miguel Andrés Roma, Mogollón, saludos a aquel el dragón, listo. Saludos para Gato Master, que soy yo. Saludos, bebé. Bueno, seguimos acá la transmisión, ya ahorita va a comenzar Kenji el dragón. Está que limpia las manos, se sudó, los nervios, está que pone sus mentes más claras. Esperamos que 0-0-0 segundos para poder jugar y ya comienza de nuevo la transmisión. La transmisión. Omar dice, vamos Kenji, ganaste antes y no solo hace un momento, también hace unos meses, vamos Kenji, listo. Flash punch de parte de Kenji, le mete trompo. Cierra el 3, la llave no llega, W4 de parte del Misterio, flash punch de parte de Kenji, ahora W4, se aguanta, se va a aguantar, claro, no va a regalar, ahora vete para acá 4, Misterio, que se están midiendo demasiado estos bebés, no lo van a regalar, no tienen regalos, cada castigo es por golpe, no es por cadena, por lo que estamos observando. No están dando cadena, están metiendo, castigando por poqueo, por golpe, coñete, Lele y W4, ¿no? Muy buen frontal, castigable. El Lore lo castigó, se agachó, pero la mayoría después del front dash mete gancho o mete W4 cuando es Jin, pero cuando es David va a meter gancho tropo, ¿no? El Misterio se agachó nada más, si era gancho no le caía, si era tropo se iba a cubrir. Y lo castigó con el difícil, como que terminó con el 3-3-3-3. Elton Estrada, bueno, ya están hablando entre ellos. Eric Palacio, mira, ¿dónde estás? Regalo por completo de parte de Kenji, ¿qué pasó, bebé? Estamos un poco tranquilos, relaja los músculos. Sí, está un poco nervioso. Manuel Villegas Díaz, sí, está un poco nervioso. La verdad, bro. Un saludo para la gente de Villa Flores, Manuel, Mark, Lenny. Un saludo para Lenny también del Facebook, causa mi brother, el maestro Lenny. Otro Lenny. Saludo, brother. Un saludo para la ficha de Arca de Villa Flores, que queda, si más no me equivoco, acá queda en Metro de Hacienda, frente al restaurante Cocharca.
Muy bien, Misterio está 4 sobre 2. En este momento, Power Push de parte de Kenji, le va a meter Río Disney, patada abajo. Ney, claro. Es la secuencia en la cadena. Es la más clara, la más segura, por eso la meten los muchachos. Llave 2 más 4, bien, cancha, el abrazo del otro. Va a ser más hora, más tiempo y no le rompe la pierna. Power Push, no va a Power Push, ganchazo, todo gancho, 3 ganchos de parte de Misterio. Le mete llave y va a aguantar gancho de parte de Kenji, 2 ganchos, 3 abajo. Machito, se mide, no le llega el gancho. No le llegó, lo hizo después de 10, no, muy lento. Lenny Pendragón, bueno, saludos, gato, claro, bro. Te acabo de mencionar hace un segundo, bro. Maestro Lenny, de Facebook. Quiero mi sim hoy día, esta noche, Maestro Lenin, quiero mi sim. Quiero conejas. Quiero una fotito para mi página, la de, pues, obviamente la de Tekken Perú Master. Muy bien, ya Misterio está bien suelto. A 2 a favor de Misterio en este momento. Dice que un minuto, vamos a ver si se puede contar. 5-2. Todavía falta bastante, gente. Son FT13. Va 5, FT13. Falta más de la mitad todavía. Bueno, sí, eso sí, gatito. Ahí estamos, pues, apreciando este gran encuentro. Un saludo a toda la gentita que nos está viendo, ¿no? Y agradeciendo a Gato también que nos está apoyando hoy en el casteo. A Gato Bros y está la gentita. Veo mucho poder, puro jeques ahí. Solamente faltaría George, faltaría Manuelito, el jeque de la Fichec. Y ya estaría completo de todos los jeques aquí, ¿no? Lastimosamente están de viaje, ¿no? No han podido apreciarlo, ¿no? Bueno, estamos esperando el Misterio. Parece que se ha ido un toque al baño. Mucha agua que ha tomado. Sí, chucha, güey, pues, Danto, sí, Danto. 5-2, vamos, ahí está la gentita. Ahí tenemos al fondo a Osama Bin Laden. Tenemos a Jonathan. Tenemos ahí a James, a James. Cuando te vea ya te voy a ver, ya. Creo que hoy se va a jugar a... A Braulio, le va a jugar a Braulio. Luego también la cámara. Uy, uy, le besa las manos el cabrito ahí. Ahí está. Qué rico estábamos con el popular Danto. Sí, Danto de Yerbatero, claro que sí. Estaba acá presente, ha venido tan lejos, ha venido acá de la Fichex, la resistencia del Tekken Tag. Y ha dado su presencia, ¿no? Danto conocido, tequenero, ¿no? Juega muy bien con Julia. Ha dado su apreciación sobre lo que ocurre acá, la realidad, ¿no? Acá, del momento, en el reto, Kenji con Misterio, el cual está venciendo Misterio. Tiene una llamada ahorita importante de trabajo en la compañía. Están cerrando negocios importantes y, bueno, no podemos decir que no a un reto, ¿no? De solamente de 100, 200, 300 dólares, ¿no? Ya Misterio está cerrando negocios de una suma importante, una cantidad fuerte. Está cerrando su negocio, de su trabajo, su compañía, todo eso, ¿no? Estamos esperando. Misterio. Gato. Otro gato, ¿ya? Ya, bueno, 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 bueno. Bueno, hasta que pasen los teloneros, ya, que pasen los teloneros. ¡Oh, teloneros! ¡Los teloneros, que vengan los teloneros! Ahí está. Caradura. Ahí está el dorado de jaguar tocando la máquina. Paikuján. Cara de palo. Ya llegó Misterio. Ya no. Ya no, que ya no vengan los teloneros. Saca los teloneros. Ya llegaron. ¡Qué chucha! La Michelle, la Cap Leve, la Resistencia, la Pelolo. Chucha. Ya. Saludo para Misterio de parte de Gato Master. Qué mierda. Ya que sientan los teloneros. Falta las luces. Ya pronto.
Ya, por favor, los teloneros que se sienten, que no hagan show, los teloneros que se sienten. Vamos a la pelea nuevamente. Y ahora vamos a la transmisión, muchachos. Ponme la grande, porque eso es lo que yo quiero. Largas grandes. Grande, brother. Acá estamos, acá en la pichet. Ya, muy bien. Flash punch. Va castigando el Diddly, le llega, porque si lo ladeas muy tarde también te va a llegar. Diagonal 4 más 4 de parte de Misterio. También los nombres, sí, ¿no? Muy bien, Misterio va castigando, va ganando 5-2. Y claro, el 4 de lejos le llega, la patada más larga que tiene el Lore también le llega de lejos. Una cuadra, creo que tiene un tren en las piernas de los Lore, llega desde lejísimo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Mishima, es el único que lo puede detener a los Lore. Porque el poder están parejos. El poder. Sí, están muy parejos. Patada 4, gana Misterio una bola más. Lo dije muy claro, Misterio siempre remonta, siempre cada vez que juega, va calentando más y llega más a muchos más wins, la verdad. Difícil de vencer en un récord de varios wins. Por eso Misterio casi siempre pide retos largos, déjate 10, así a montos grandes, porque él sabe que mientras más juega, más puede jugar mejor. Un saludo para Chesco, brother, ¿qué estás? La gente te aclama. Hoy ya estamos con James. Dijiste que ibas a bajar hoy a caer la ficha. ¿Qué pasó, papi? Juan Carlos, Serpenteno. Es Serpent de serpiente y Venom de veneno. Serpent Venom. Es el serpent Venom, es el brazo que atraviesa. Es un serpiente venenosa o algo así, ¿no? Es la del Lore y la del True de Ogre. También los dos tienen el serpent Venom. Es la misma y se ejecuta de la misma forma. GT Kevin, saludos para Gato, gracias, bro. Joel Tenorio Calada, parece que esto se va a la tercera. Jerry Leiva, que es el Misterio, está, es como Broly, poco a poco mejor, sí, la verdad, sí. Lo he visto muchas veces al Misterio y siempre mejora, cada win que pasa, eleva su combo energía. Y si lo matas un win al otro, mejor vete. Si le ganas un reto al otro, por eso muchos han optado por dejar a Misterio en el empate, y Misterio se molesta siempre, porque cuando Misterio gana un reto, ya no le quieren jugar, los top mismos se van, ¿no? Son así, de verdad, tienen miedo, la verdad. Los tres saben que puede Misterio cada vez que juega, como juega, aumenta su poder, es la verdad. Así que si le vas a jugar a Misterio, juegale a uno sin revancha y muere. Pero si le juegas 2, 3, 4, 5 retos, pues estás muerto. Misterio absorbe tu conocimiento, tu poder y deja la basura que en realidad eres. Es la verdad. Miguel Andrés Romero Mogollón, saludos, bro, ¿cómo estás? Saludos para Gato, muy bien. Elton Estrada, Misterio es como Freezer, no digo por su fe, sino porque está que sube su poder poco a poco, está en su posibilidad. Está considerablemente avanzando, Misterio. Es la verdad, zombie. Muy bien, patada abajo, se comiendo, no llega, patada 4 de parte de Misterio y se levanta muy bien Snake de parte de Kenji. Le mete en brillo y no, ¿qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Esa patada no iba ahí, ¿eh? Era un acercamiento y ta, para que se regale, ¿no? 6-2. 6-2. Misterio va a la cabeza, se podría decir. Va ganando, es el favorito en este reto, porque va venciendo por bastante. También era favorito. No tengo un reto, la verdad, quiero ser claro. Misterio era el favorito para todos. Había vencido a Kamenei por bastante ventaja, una ventaja considerable, podría decirlo. Y era el favorito para vencer a Kenji. Kenji venció el primer reto. Poco a poco Misterio iba remontando, pero Kenji lo venció al último. Lo llegó a vencer y lo venció el primer reto. Esta es la revancha de Misterio. Y ya estamos observando que Misterio está sacando todo su ki, su poder. Está quedando claro la diferencia de repente, ¿no? Según los winnings.
Luigi Calmán, que Misterio fue, no, es posible que juegue con Velocity y Misterio con Jack, porque el Kenji conoce a los Jack y Misterio no le va a sacar Jack. Y Kenji que juegue con Velocity es posible porque Misterio conoce todos los players. Y el único que le podría hacer paro sería Petrus y Sima y Ogre, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue, bebé? No, no, no me digas. No me digas. Ay, ¿dónde está Mirna? Jonathan. ¿Qué pide sombrar? ¿Qué chucha? Estamos entrados acá, estamos en Ron, tequila sonrae, no sé. Qué rico, bebé. Estamos acá en la transmisión. Hay que dar un agradecimiento a Jonathan de Yerbateros. Muy, muy bien. Es un jeque. Es un jeque del Tekken Tag, la verdad. Sí. Hace posible muchos eventos. Cualquier cosa, hay que saludar a Jonathan, se lo merece. Es uno de los jeques. Ha llegado acá a cargar la fiche. Y está con nosotros libando. Un compartir. Mientras ocurre toda esta maravilla del reto misterio Kenji por el top 1. El cual está ganando Kenji. Porque ha ganado un reto. El primer reto lo ganó Kenji. Me quedaron casi parejos. 13 a 9 me parece. ¿Sí? Algo así. Y Misterio ahorita está llevando la ventaja. Está ocurriendo lo mismo que le pasó en el mismo reto. Kenji iba como 5 a 1. Al final este Misterio lo estaba remontando, pero Kenji ganó. Venció Kenji. Llevándose la corona por el momento. Y ahora Misterio está venciendo 6 a 2. Vamos a ver si Kenji comienza a remontar, porque lo hemos visto también a Kenji remontar, pero yo lo he gozado más a Misterio. Misterio sí. Misterio sí, la verdad, sí. Remonta. No pierde, casi no pierde, Misterio nunca pierde. Por eso yo lo he considerado el top 1 siempre. Siempre lo he considerado el top 1. No he visto a otro que le tengan miedo, que no le quieran jugar. De esa forma tan así exagerada como ocurre con Misterio. Misterio pone montos grandes, juega a retos de FT, más bastante de FT. 7 a 2. A favor de Misterio, 7 sobre 2, la ventaja es clara. Vamos a ver, pues, ¿no? Un saludo especial para el sindicato de streaming de Lima, decirles que me la pelan. De parte de Arcade de la Fichex, la resistencia del Tekken Tag. Otro gato. Y le mandan un like. ¿Quién le manda a Yarek? Le manda un like a su puta. Lenny Pedregón Dueñas, like. Muy bien, un saludo especial para el sindicato de streaming de Lima. Decirles que me la pelan, por favor. Pero ¿te la pelan? ¿Cómo te la pelan? Así de arriba para abajo. De costadito. ¿Cómo? A ver, explícate. Manden a aquella psicólogo porque ya está psicoseada. Sí, la verdad que sí. No es que Kenji esté psicoseado. Lo que pasa es que Misterio ya tiene su cosmo al máximo. Y ya pueden observar lo que es Misterio. Jugarle en Misterio, top number one. Imagínate, bro. ¿Tú le jugarías tu apuesta sin soles al top 1? Bueno, de repente sí, si te sobra la plata. Y vencerlo un reto todavía, pues. Ni hablar, bro, de Kenji es un top de bola, de voluntad, de fuerza. Kenji retar a Misterio el top 1. Y ganarle el primer reto todavía, con mucho, tiene mucho más mérito todavía. Para Misterio podría ser un reto más de repente, ¿no? Del montón que siempre gana, ¿no? Y para Kenji es un logro, bueno. Es un logro, de repente. Sí, es un buen logro, pues, ¿no? Llevarse la corona si gana. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero de repente Kenji puede remontar, ¿no? También. Pata abajo de parte de Kenji. Se va a medir, le juega al Bandai y a Frank Dash.
semi de lore para nada, activa 4, regalo, tampoco estaba lejos, era una trampa, sí era una trampa. Estaba muy lejos y lo castigaba, lo levantaba seguramente. Activa 4 power push de parte del lore, patada abajo y le metí, bueno, la patada abajo. Ya pasamos por eso de patadas abajo, ya pasamos de esa etapa. Ya sabemos que jugar con el pensamiento a parrear es lo mejor. Muy bien, 8-2. Han cambiado de lado en este momento, 8-2. Misterio está venciendo. Hay buena ventaja también a favor de Misterio. Vamos a ver qué es lo que opina Yarex, el dueño acá de la ficción. Brother, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Misterio lleva tanta ventaja en este reto y en el otro reto ha perdido? ¿Por qué piensas tú que puede pasar esto? Bueno, parece que Misterio salió con toda su energía y no la sacó en el primer reto. Se ha controlado ahí su energía mental, porque ya ustedes saben que tiene dos cabezas. En cambio, Kenji parece que le ha metido todo su potencial en este primer encuentro y sigue con todo, ¿no? Ahora en este segundo encuentro parece que Misterio pues le está llevando una ventaja ya casi el inicio. Y bueno, esperemos que esto todavía siga, ¿no? Esperemos que no se acabe tan rápido, aunque no creo, yo sé que Kenji tampoco no se va a querer dejar, igual la plata está ahí. Y igual si gana Kenji pues ganaría el dinero y ganaría también pues no el puesto de top 1, ¿no? Se puede decir. Pero vamos a ver qué sucede todavía eso nada está dicho. Qué rico, muy bien. Yarex, su apreciación siempre es la correcta, ¿no? Nunca equivoca. Sus comentarios son los justos. Tanto como el saludo para el sindicato, ¿no? Que dice que la pele. Bueno, la verdad es la realidad, Misterio. A veces le va más aquí, está más claro, está más fuerte, la verdad. Se puede notar en la transmisión, ¿no? Misterio vence y vence por bastante. Y bueno, pues no, ahora vamos a ver qué dice. ¿Qué dice Zombie? La maravilla, ese movimiento me encanta. Bueno, no sé cómo te la moverás, que te encanta, pero bueno. Julio entró más, no es 7-3. No, bro, me acaba de ganar uno, son 8. Son 8-2. Rudy Ignacio, a Misterio le gusta impulsar. No, la verdad. A Misterio le gusta ganar. A Misterio le gusta ganar y vencer. No le gusta endulzar, él mata y mata, la verdad. Y ya, sobre todo si la apuesta ya está casada, la plata ya está ahí, él no tiene por qué endulzar a nada, porque él ya la plata está casada, si gana igual los dos retos, igual lo mismo es. Johnny B dice, Kenji necesita fusionarse con Kamanei para vencer el Misterio. El Misterio ha vencido a Kamanei, bro, no sé, será lo correcto. Me parece que sería con Sergin una buena opción, porque Sergin lo conoce bastante en Misterio. Y bueno, no, a fusionarse con Sergin, que aún no pierde con Misterio, porque no se ha dado el reto, pero que podría ser que lo tengamos pronto, o quizás en algún momento acá en Arcade de la Fichet, la resistencia del Tekken Tag, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Juan Carlos Mendoza dice, no estaba ganando Kenji, sí, el reto anterior lo ganó Kenji y ahora está en la revancha del Misterio, la cual está venciendo por bastante ventaja. 8-2, ¿no? 8-2. Un saludo para Ángel Miguel, brother, ¿cómo estás? Tus comentarios son los mejores, brother, ¿cómo estás, brother? Salúdame. Powerful, se juega el Powerful, patada abajo, de la misma forma, vamos a ver quién vence, diagonal 4 más 4, patada abajo, diagonal 4, igual, Powerful, Demon Slayer regalo, no lo ganchea, Demon Slayer resuelve, Kenji el dragón, vamos a ver, Infinity Kick combo de parte del Misterio, castiga, bastante, le ha quitado bastante vida, Double Elbow regala y no lo castiga, Kenji pierde castigo ahí. ¿Qué está pasando? 4, puñete abajo, activa 4. Se mete Bimbi, patada abajo y otra patada abajo. Pensé que le iba a meter Snake, ¿no? Pero era para qué, solo faltaba una patada, no había por las puras. WC4 de parte del dedo. Ah, Soldra va a percar regalo por completo de parte del dedo. La llave no va a llegar tampoco.
se sueltan los muchachos muy sabidos, saben medir el hombro, ¿no? Para soltar con la llave. Ya todos sabemos cómo soltar con la llave. Lo difícil es ejecutarlo al momento exacto, ¿no? Muy bien, patada 3 abajo, no se pierde, después de levantar, ¿no? Patada abajo, 4. Esa barrera también es regalo. Patada abajo, patada abajo. Cachito. Misterio está pokeando. Misterio está pokeando, está viniendo. Vamos a ver cómo le va. Double el baúl, le y Demon Slayer, de parte de Kenji, que está acostumbrado a hacer este mismo combo. Y no tiene, bueno, quita más que Flash Punch, ¿no? Está en lo correcto, ¿no? Ese combo está en lo correcto de parte de Kenji. Demon Slayer quita más que Flash Punch, ¿no? El 1-2-2 quita más que el 1-1-2. Kenji el dragón 3, el misterio 8. Ángel René, el gato se le está robando un tag a Kenji. ¿Cómo? No te entiendo, un tag que le roba un dinero. Ya. 8 a 3. No contaba. Imposible, el 104, bro. 8 a 3 está. Bueno, si la ventaja sea por bastante, creo que ya no importaría uno menos, uno más, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero muchachos. El último se podrá revisar el video. Está que le roban un tag. A ver, resuélveme. ¿Cuánto crees que tú que sea el marcador en este momento? Está que le roban un tag o un win. ¿Cómo es? El tag es cambio. Los dos tag es cambio. No sé, no entiendo nada. Z4, o sea que ha ganado Kenji un win más aparte. Ay, leen esto. La gente está que se queja. Z4 va, mira. Varios. Pero ¿por qué Z4? Parece que un 8 le has metido a... Thank you.
Actívame el audio, papi, actívame el audio que quiero transmitir ahorita. Quiero mandar saludos para Zombie. César Aguirre, igual Misterio ganará. La verdad que yo no tengo mouse, no tengo teclado. No puedo escribir. El que sí lo tiene es Yarex. Muy bien. Ahora sí, claro, todo está aquí, todo ok, no queremos este problema, todo tiene que estar como tiene que estar. Muy bien, muy bien, muy bien, la ficheca está en vivo. Ahí está, Body Slam de parte de Misterio, claro que sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No, yo creo que este 4 no le va a llegar. Muy bien. Omar. Omar, brother, no te vayas, quiero que estés ahí presente siempre. Cualquier cosa me lo dices, brother, como ahora. Guarda el celular. Sí, me llamas, papi. Omar, cualquier consulta me habla, me escribes. Muy bien. Elton Estrada, está bien Yarex cuando cambiaron de lado, sí, claro, ahí se perdió el no, sí, se perdió el ritmo y no apuntó, claro, sí. Time up. A Yarex le tapa la ñata. Eric Carvajal, brother, ¿qué estás? No, Misterio está jugando en el otro lado porque le tocaba también. Había ganado 7 también, pero ya le tocaba cambiar. Claro. Claro. Y cada vez está Kenji más cerca. Kenji está más cerca, la verdad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, fijar en el bao de Kenji el dragón. Uy. Uy, se juegan al Power Pool, se juegan al Power Pool los dos muchachos. Muy bien, flash de parte del dragón, cierra con 3 y deja 4, claro que sí. Dábole el bajo, dale el de abajo. Peñete abajo. Power punch, power punch. Slow power punch, patada abajo. Ah, brillo. Misterio. 8 a 5. Muy bien. Misterio va a la cabeza como siempre. Ya creo que está más claro. Misterio, parece que Misterio está más suelto. Misterio va a la cabeza. Misterio va a la cabeza. Misterio ya está más suelto cada vez, cada momento. Está fuerte. Misterio ganará, la verdad no lo sé, pero vamos a ver. Parece que sí, no sé. Vamos, Kenji Omar, Wanay Cerda, vamos a la transmisión, bebé. Ah, power push, power push, patada abajo. Cachito. Estas cosas pasan por lo que cambian de lado, ¿no? Los players siempre cogen su lado, o el lado desde que saben que el otro juega más, quieren ese lado porque quieren que les juegue, ¿no? Desventaja, ¿no? Y a la hora de hacer los cambios, a veces pasan estas cosas, es comprensible. Pasa en todos los lugares, pero ya estamos al reinado, ya estamos ok y seguimos con la transmisión, bebé. Muy bien, activa patada 4, Misterio comienza a castigar bastante, cierra con 3. Ah, se levanta bien, le mete el splash. Si le hubiera llegado el splash, el Kenji lo hubiera matado, lo hubiera quitado, lo hubiera asegurado. El CP menos no, Misterio menos, pues el CP menos es regalo, pues si sabes descubrirlo, apenas tienes el ojo para el CP menos, es regalo. Lo castiga bien. Yo, por ejemplo, con el sinicio, cuando me mete el serpent menos, entonces yo corro, me acerco, me cubro, y me corro, me acerco y lo quemo, le meto flash, ¿no? El escudo. Y ya me paro con la cabeza, y ya hago todo. El serpent menos es regalo para mí. Es verdad. Por eso serpent menos a mí, yo sinicio no le haga, pero el Lee no sé. Saludos, brother, ¿para quién? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Saludos para quién? Ahora saludo a la gente que manda un saludo. ¿No?
Muy bien. Flashpoint de parte de Misterio. No, a ver. De Kenji. Acá abajo Misterio se va a cerrar, obviamente. Acá 4 y el Infinite Kiss es lo que quita más. No sé cómo lo aplicó, lo levantó. De repente quería hacer este una cadena. Estamos con Misterio y la Julia. Party Crasher. Sí, Lenny, lo quitamos porque estaba mal, estaba. A la hora de cambiar de lado se habían confundido y ya bueno, pues ya está arreglado, ya no dice nada. Lenny de dragón. Muy bien. Misterio está venciendo por 8, ¿no? 8 a 5, está venciendo por bastante. A menos que pierda arraigado por 1, o que gane por 1, podría, no, podría haberse algo, ¿no? Pero no. Misterio está venciendo por bastante. Y es la verdad, ¿no? Desde el principio se vio que Misterio estaba avanzando mucho, estaba muy caliente. Y ahora sí que quiere remontar, pues, ¿no? Porque está mal cuadrado, ¿no? La verdad, cualquier demás. Todos lados pasan, la verdad. A mí me pasó, allá en el centro de Lima me pasó a mí y a mí. Claro. No, ya está. 9 a 5. ¿Qué mierda? ¿Para eso? Gato, saludo para Milagros, claro, brother. Saludo para Milagros de Lenin. De Lenin Pedragón, dueña, un saludito para Milagros. Y ojalá que pueda mandar un sí, pues no. Milagros, por favor, hace una para el grupo del Teque Perú Más. Ya sabemos que nos gusta la foto, los caos, el video. Eso nos encanta. Ángel Miguel, gracias a Kenji, ahora sí saldrán buenos toqueneros en Bolivia. Ha dejado semilla, ha dejado semilla. ¿Qué mierda? Misterio está ganando 9 a 5, si gana un win más estaría ganando por el doble. Estaría con bastante ventaja. Perro Flaco dice, gato, saludos para Arcade Piña Ciudad. Saludos para la gente de Elmer, de Ciudad. ¿Por qué momento estaré yendo por ahí? No sé si me invitan. Si me invitan o no sé cómo haremos. No sé, háblame al mismo, pues chicos, también. Adivino no soy, pero pasen la voz. Pasen la voz para estar con ustedes, ¿no? Para retos. Yo también juego, papi, así que tú sabes. Yo solamente no casteo, no transmito, no hago eventos, no solamente, sino también soy player, juego, me voy de viaje, juego mi reto, mi torneo. Hago todo, bro. ¿Eh? Si quieres jugarme reto, juégame. Ya Perro Flaco sabe. Muy bien, King el Dragón parece que va a remontar, no sé, Misterio también está muy fuerte ya, muy difícil que Misterio pierda, la verdad, ¿eh? Difícil, ¿eh? Está pasando lo mismo que estaba pasando en el primer reto, Misterio va ganando y King quiere remontar, y ahora en el primer reto también estaba King ganando y Misterio quería remontar y bueno, no llegó al último, ¿no? ¿Cómo hacen cuando usan el tag? ¿No te dan los golpes? No te entiendo, bro. Cuando usan tag, usas cancel. Esperas que se regale y castiga. No te dan los golpes, no te entiendo, explícate mejor. El Emo dice, vamos Kenji Ney. Saludos para el Emo de Zárate. Que es un impuntual, un video dijo que iba a venir, pero no sé. No lo recomiendo para la playa. Ya he visto tu video, Emo. La transmisión. 9 a 6. 9 a 6. 9 a 6.
9-6, está ganando por 3 wins todavía Misterio, va venciendo. Vamos, 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 Gatito, ¿con qué botón se cancela? Ni con ningún botón, papi, con palanca se cancela. El cancel es con palanca, papi. Es con una, un tipo de gancho hacia atrás, un baldazo hacia atrás, algo así. El cancel. No sé explicarlo porque... este es extraño. Es como me digas, ¿cómo es la patada con poder de Lee, no? Hay una patada abajo con poder que sale. ¿Cómo que me digas eso, no? Sale a veces y... la secuencia cae con la medida que falta, no, no lo sé. Y aparte también, Lee también tiene el Miss Break, esa patada que te amarra y te sale una llave. Para atrás 3-3 con 4. Y se puede hacer, pero no sale siempre. Hay un tiempo, hay un cierto tiempo, ¿no? En cierto momento, es una vaina. Hay cosas que no te coman Lee. Es como el puñetito en el aire con uno, te saltas con diagonal, esperas el neutro y metes uno y sale un puñetito en el aire con uno, tampoco no está en el tema Lee, pero sí está. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Me falta. Sat Bashir. No es verdad, es Leonardo hacia arriba atrás. Te voy a replicar en unos momentos esto, brother. Voy al baño un ratito. Muy bien, el resto, y acá de nuevo con ustedes, chicos. Todo está ok, todo está correcto como tiene que ser. A la hora de haber cambiado de lado, el win vencido se le había dado al lado, pero como habían cambiado de lado, entonces se había quedado sobre Misterio y no se le había puesto a Kenji. Por eso entonces se sumaba Misterio uno más y Kenji no montaba. Pero cuando nos hemos dado cuenta, le hemos quitado el win que no tenía que ser el Misterio, le hemos puesto a Kenji. Entonces, por eso que al último hemos de nuevo puesto 7 sobre 4, porque Misterio iba 7 sobre 3. Ya. Ryan Jin Minma Kawana. Saludos, gente. Saludos para Minma. Oh, bro, ¿en qué estás? El dios de Yerbateros, ¿en qué estás? Oye, bro, ¿en qué estás? ¿Por qué no has venido con tu primo? Ya acá no vamos a ir a las conejas, ya tú sabes, ya. No, sí, disculpen la confusión, muchachos, a la hora de cambiar de lado quedó un win para Misterio, que no era, pues, no era. Pero igual Misterio está ganando, así que no hay réplicas, no hay errores, porque ya Misterio está venciendo por bastante, por 9 sobre 6. Está lejos. Sí, por eso, que el que ganó un win, que está bien, es lo que estoy diciendo. Misterio tenía 7 wins, le cambiaron, quedó uno, pero claro, la verdad, pues. Ya, y justo cuando estábamos arreglando las cifras arriba, justo Kenji ganó uno. Entonces ya no iba a 4, iba a 5. Está bien, pero ahí lo vas a revisar igual. Igual ya lo están revisando, ¿no? Por las puertas.
no nos dimos cuenta hasta que vi todos los comentarios infinitos de que iba 7-4, 7-4, 7-4. Bueno, pues, obviamente, claro, ya todo el mundo nos iba a equivocar. Y es la verdad, pero normal, pasa en los mejores lugares, brother, porque normal, todo bien. Ha pasado allá, ha pasado acá, ha pasado en todos lados. 10 a favor de Misterio sobre 6. Como dice Natalie y Jamín, pensaba, George, ¿en qué estás, papi? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido, papi? 10 sobre 6. Vamos a seguir agradeciendo a la gente que ha hecho posible esta transmisión acá de la Fichet. Como lo es Jonathan de Platero. Yarex ha prestado las instalaciones para que pueda dar esta transmisión. Kenji ha dejado muchas cosas para poder venir. Misterio también ha tenido que pedir permiso en su trabajo, no sé, para poder llegar y poder mostrar este reto para el público, para el pueblo, que quería ver esto ya, porque muchos decían, solo faltaba Misterio que le gane a Kenji para que toque uno de nuevo. Pero sin embargo, Kenji demostró demasiado poder y lo venció a Misterio en el primer reto. Pero ahora ya está caliente, Misterio está ganando por bastante, 4 wins. No está parejo, no está uno sobre uno, sino. Son 10 winners, más una bola ahora. Está venciendo con su Julia. Sí, Ángel, sí, la verdad. Tú te diste cuenta primero, la verdad, sí. Gracias, brother, por recalcarlo. Sí, gracias. Gracias a la gente que apoya también, ¿no? Elton Estrada Huerta, Misterio dejó el Poké para ir a la Fiche. Ralph Palma García, un saludo para Maluma, que sigue viviendo con sus suegros y no pone ni un sol. No, me imagino que en los tragos, ¿no? En la chancha. Kenji es más joven que Misterio, la verdad. Kenji es chibolo. Kenji tiene uno. ¿Qué edad tiene Kenji? 26 años tiene Kenji. ¿Y Misterio? Misterio dobla. No, imposible. Misterio debe tener 30 y tantos, no, la verdad. Bueno, pero ahora sí estamos con todas las cosas ok. Muy bien. Misterio va venciendo casi por el doble, 10 sobre 6. Hay bastante ventaja. Misterio está en la cabeza, como se podría decir. Suplex de parte de Julia. Misterio está venciendo con Julia. Lo va a cambiar a TAC. El Ogre Demon Slayer vence Kenji. Una bola en este momento. Ah, su madre. Flash Punch no lo terminó, le mete patada abajo. Es para desequilibrar, claro, la patada abajo. Pero ya los peruanos sabemos jugando con la patada abajo, ¿verdad? Es imposible que nos meta mucha patada abajo, imposible. Muy bien, perfecto, a favor de Kenji, el dragón. Kenji el dragón parece que quiere levantar, quiere remontar. Vamos a ver si es lo que ocurre, ya todo está claro. Todo está en lo correcto en este momento. Seguimos en la transmisión, bebés. Es Dave de parte del Misterio. La llave se va a soltar Kenji, de nuevo le mete de... el 2-4, el Bear Hatch. Fabián Chirino, Kenji tiene 32 años y Misterio tiene 39. Ay, no lo sabía ahora, gracias. Kenji tiene 32 y Misterio tiene 39. Supuestamente, este pronóstico de Fabián Chirino de Bolivia. Muy bien. Misterio está con la Julia. Le mete Party Crash de nuevo. Julio le fue al Balbac. Castiga bastante Kenji, bastante bien. ¡Oye, regalo! ¿Qué pasó, bro? Me parece que quería meter los puños, pero se pegó el 1 y por eso salió el brillo. 10-7. 10-7, el dragón se va acercando desde lejos. Carlos Ramadita, un saludo para Perleche, que está cerrando la transmisión. Eres mía, solo mía, saludos para Perleche. El centro de Lima, del plan del Guam, claro. Ronald Caleguamán. Es un buen comentario, quiero recalcar el comentario de Ronald Caleguamán. Gane quien gane, tenemos buenos players, sí, es el comentario de la noche, brother, Ronald Caleguamán. Déjame felicitarte, brother. Sí, de verdad, tienes toda la razón, gane quien gane. Tenemos buenos players, somos acá Perú, ¿no? Toc, 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 toc. Así gane quien sea, ahorita están parejos, ¿no? Ahorita Kenji ha vencido un reto y Misterio lo está venciendo el otro.
gane quien gane, este reto se ve que están parejos y que son los players del momento, ¿no? Muy bien, Keiji mete una bola. No le salió, no le salió, se soltó, Misterio, ¿qué pasó? No sé. Cierra con 3. Cierra con 3 otra vez. Está a 4, no va a llegar. Power Pulse de parte de Lore, el centro menos no llega. Búfalo de parte Trompo, Puñete, Búfalo Or. Power Pulse, Búfalo otra vez, Trompo y ¡ah! Tanto castiga. Lo que pasa es que Misterio mete al True de Oro por el Búfalo. Porque el Búfalo es buena cadena. Es buena cadena, es la verdad. Cierra con 4 abajo y mata. Mata a Misterio por bastante, bastante ventaja. Patada abajo. Demon Slayer de parte de Lore. Power Pulse, Búfalo no llega. ¿Qué es lo que pasa con Misterio? Que Misterio bastante saca a Lore. Parece que le afecta a Kenji. Por eso lo saca, si no, no lo sacaría. Misterio no se jugaría con 100 soles, ¿no? En la vida. Patada abajo, va a pokear Misterio. Se barre Kenji, ya no va a hacer, pues, ¿no? Obviamente, estaba lejos. Brian Ángel, es evidente, man. Imposible, brother. Siempre he dicho que Misterio es el top 1. No sé de qué hablas, Brian Ángel. Y hasta ahora lo recalco. Vamos a ver hasta que termine, ¿no? Este reto, a ver qué es lo que pasa, pues, ¿no? De repente el Misterio... Kenji se puede coronar hoy día. Si logra remontar, ¿no? DLPH dice, Misterio primero juega con su víctima y luego recién les gana, ¿no? Supuestamente yo contradigo eso, la verdad. Misterio le importa la plata, la verdad, sí. Cuando haya dinero, Misterio mata. No creo que se vaya a dejar un reto o algo así solo para calentar, nada. Misterio, los que lo conocemos a Misterio, estamos muy claros de que Misterio, si esa apuesta y el dinero está casado. Déjame decirte que el Misterio te va a matar, sí o sí. No te va a dar trabajo, el Misterio ya está cansado, la plata está ahí, el Misterio no te va a decir, no, un ratito, la hueva, nada, bro. El Misterio te va a matar, sí o sí, es la verdad. Y como está ocurrido. 10 a 8. 10 a 8, papi. No, 5, ese mete 13. Misterio 3 nomás, sí, es verdad. Un saludo para el team Backyardigans de Santanita. Backyardigans. Que conforma Mancano, la Uchulú y, no, y hay un pata más que conforma el clan Backyardigans. Mucho. Daniel Medina Choqueño. Brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother? ¿Qué te encuentras? ¿Cómo estás? Albert Park tiene mejores instalaciones, la verdad. De local, hablando de local, es grande, ¿no? So, hay que ser claro y hay que ser justo. Bueno, yo hablo con respecto a la transmisión, que es lo mío, brother. Soy player y también soy organizador, soy caster, soy todo. Bueno, la verdad, soy todo. Y hablando correctamente, la Fichel tiene esta transmisión, pues, ¿no? Esta transmisión en la que tú estás. Eso es lo que tiene la Fichel, lo que te puede mostrar es esto, lo que tú ves. No te voy a meter flor, no te voy a decir esto ni lo otro, bro. Lo que tú ves es lo que la Fichel te puede mostrar, bro. Y bueno, no. A mí me gustaría bastante que en par. También pongan todo esto, yo la verdad sí me gustaría. Y ustedes saben que yo transmito en todos lados. No solo acá, ni allá, ni por allá, yo transmito en todos lados. Y me gustaría no solamente en Alpar, ¿no? En Villaflores. En todos lados me gustaría que haya esta transmisión. Porque esta transmisión es buena. Y se ve chévere y es todo bien. Y si no se puede, yo aunque sea haré llegar esa transmisión con mi celular. Como sea, pero lo haré llegar, esa transmisión, esos retos que la gente quiere ver, lo haré.
Pero esta transmisión, de verdad, es muy buena. Es la verdad. Creo que nadie me puede contradecir. Vamos, muchachos, vamos a la transmisión. Estamos acá con King el Dragón Misterio. 8 sobre 10, vea, parece que el dragón va a remontar. No sé qué pasa, Misterio. Está flaqueando. Le va a meter diagonal. El Buffalo Horn no llega. Jamás va a llegar, eso está parado. El Buffalo Horn llega más cuando ya estás en el aire, estás en parcafido, ¿no? Parado, parado, difícil que llegue. A menos que hayas hecho un backdash, ¿no? El backdash es pierde y ya el Buffalo te va a llegar, te va a levantar, pues. Muy bien, Misterio va ganando 2 bolas en este momento. Vamos a ver si logra vencer este Wingman. Estaría cada vez más cerca de la victoria. El Splash de Kenji. ¡Ah! Regalo, no llega el full backdash. Llegó el 4 arriba, powerful, powerful de parte de Misterio. Cierra con 3, pero no regala, 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 regala. Brillo de parte de Kenji, le mete 4-4 y el Infinity Kick con Molo no lo mató. Patada 4 de parte del hombre de Kenji, no le rompe la pierna un poco. Gana Misterio 11-8 a 2 winners. Nada más ni nada menos. Daniel Medina, ¿crees que Sergi vuelva a retar para recomendar? No, la verdad, este no es el momento para Sergi. Sergi tendría que tener unos buenos retos con la gente. Y de ahí recién poder jugar montos así y FTs grandes, ¿no? Como FT10, FT15, a 100, 200 soles, ¿no? Tendría que tener un pequeño calentamiento, diría yo, ¿eh? Sería muy bueno, ha ganado muchos retos, muchos torneos. Es un top dorado, por algo no está en el top 4 en este momento. En este momento que hay que cagar actual. Y yo creo que sí. Si nos enfrentaras a Ken y a Camané, yo creo que a que Camané le ganó a Sergi. Yo creo que si Sergi practicaría un buen poco, creo que sorprendería más, la verdad. Ryan Fuster, déjame decirte, brother, que hoy día se están jugando el top 1 y van a jugar con su gente hasta matarse, hasta morir. Y ya cuando jueguen a un sol, la China o a la Mora, Chilote, ya podrán hacer lo que tú dices, ¿no? Jugar con otros personajes que no tienen nada que ver. Y para eso sí se puede. Pero ahorita para escoger el top 1 de Perú, van a jugar con su gente hasta morir. Israel, Kenji es el que más le hizo sudar a Misterio, la verdad. Sí, es la verdad, Kenji lo conoce más a Misterio que a otros top. Es la verdad, es la clara. Kenji también es un top rankeado, ¿eh? Es internacional, ¿eh? Kenji es uno de esos top internacionales, ¿eh? No solamente de acá de Perú, sino de otros países. Ha salido y ha ganado, sí, ha venido con victoria. Se recalca ese ejemplo. Lo mismo que Misterio también ha ido de viaje y ha ganado en otros países. Bueno, son los top en ese momento, hasta que se mide. La cual está venciendo ahorita en esta revancha, el Misterio está ganando Misterio. Que le falta solamente 2 wins para quedar parejos. Un saludo para Jonathan de Yerbatero. Uno de los jeque. Esto que estaba vuelto zombie, nunca lo vi sudar a Misterio. Sí, es la verdad, Kenji es el único que lo puede hacer sudar, ¿no? Es la verdad. Fabián Chirino, brother, sí, bueno, hablar de un reto, una revancha, un win, un reto, bueno, sean 2 o 3. Si lo ponemos en un día a una persona con Misterio, en un día entero, está muy claro quién ganaría, ¿no? Es la verdad. Eso no sorprende. Pero sí puede ser que se le hayan ganado un reto, un win o no sé. 12 para Misterio, ya está su final match. Ahora sí. Un saludo para el Team Backyardigan. Gracias, muchachos, estamos en el final match. Misterio va ganando, está 12 sobre 8, el 12 sobre 8. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Brillo de parte de Misterio, le va a meter Serpent Venom, puñetito abajo, le mete Buffalo Or de nuevo, Buffalo, Serpent Venom termina, pensaba que se iba a parar, pero ha retrocedido Kenji. Ahora sí, de nuevo Serpent Venom, de nuevo,
Estamos en el bajo de parte de Kenji, patada 4. La llave de Al Hatch. 2 más 4. Parece que Misterio quiere cerrar ya Reinao. Voy a dejar parejo esto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Flash Punch. Puñetito, puñete abajo, Búfalo Or. Puñete, puñete, Serpent Venom. Patada 4. Se van a medir estos muchachos. Porque Powerful, pues sí. Demasiado positivo, Misterio está venciendo ya este final match para él. Está una bola a favor en su final match. Demon Slayer de parte de Misterio le mete ya el puñete abajo. Muy bien, backdash de parte de Misterio, lo baja aquí. Sí, le mete el río y le cae el Disney, patada abajo, Búfalo Or. Sigue con el Flash Punch del True Or, de nuevo Flash Punch lo persigue. Serpent Venom de parte de Misterio, le mete Búfalo de nuevo, cierra con 3. Brillo de nuevo, patada abajo, sigue persigue Snake. La llave se va a soltar, pero sigue aguantando. Mide, patada 4 de parte del Ore de Misterio. Estás echando patada 4 de nuevo, le mete Atomic. Splash y activa 4 y mata a Misterio, está aún. Final match y match point en este momento, match point, el Infinite Kiss Combo, la llave se va a soltar Kenji de nuevo, patada abajo, regalo por completo el trompo, castiga bastante bien Misterio, bien, brillo de parte, patada abajo de nuevo Misterio, le mete otra vez, brillo, patada abajo, Snake a medias, Demon Slayer de parte, bien, Infinite Kiss Combo de parte de Kenji, de Splash no llega, Powerful del True, cierra con 3, le mete brillo, Disney, patada abajo, Snake. De nuevo Misterio se acerca, Power Pulse ha ganado, Misterio ha ganado. Misterio ha emparejado las cosas, un reto 13 a 13. 13 a 13, 13 a 13. Vamos a ver qué opina Misterio todo, a ver. Hello, hello everybody, hello everybody. Ay. Stand out. Bueno, las recomendaciones finales es que ya me he olvidado jugar con Ores, la verdad. Y me costó el primer reto también, bueno, regalé algunos wins y también estoy con la hora, mi flaca me está llamando, estaba con las clases en línea, es mucho estrés, ¿no? Y yo quisiera jugarle la revancha, pero a la tempranita, a las 4 nomás, porque muy noche no me puedo quedar acá, no hay mucho tren. Si juego en serio, sí, de arranque ya lo madrugo ya. O sea, es un poco difícil. Si juego con mi gente de frente a matar. Pero yo quiero divertirme, porque yo quiero jugar con Jax. Yo vengo acá a divertirme en las fichas, no vengo. Bueno, vengo a las fichas a ganar dinero. A jugar y a tomarme unas latas. Ahí están mis latas que no tomo. Bueno, ya son las 2, acá en el carro y nos vamos de la mierda. Chao. Bueno, señores, este reto viene auspiciado por Servicio Técnico Braulio, de la marca Acme. Saliendo del local, pierde garantía de todos los accesorios. Sí, pregunto qué. Y también dar las gracias y al auspicio a restaurante Cevichería La Concha de Fidel. ¡Oh, ya se van ya! ¡Hala, me quedo el tubo o no! Bueno, muchachos, este reto quedó parejo, muy, muy bien. Los dos players se sacaron el ancho, quedaron muy claros de que, bueno, cualquier cosa podría pasar. Kenji venció el primer reto y luego Misterio volvió a ganar el segundo reto. Las cosas quedaron muy claras de que, bueno, no está para cualquiera. Falta una definición, ya en cualquier momento será. Vamos a ver eso, muchachos. Y bueno, todo gracias acá a Arcade de la Fichek de Yarek. Gracias a todo esto que se está dando. Una vez más, a los jeques que están detrás de la pantalla. También quiero agradecer, quiero mandar saludos a Ángel Miguel, que siempre está en los comentarios. Daniel Medina, Omar Guanay Serna, Daniel y esto nuestra zombie. Bueno, todo está muy claro. Está para cualquiera. Kenji no ganó por la fuera, ha ganado el primer reto.
Misterio, bueno, es el top. Y bueno, todo está claro que está para cualquiera, en cualquier momento, cualquier día, se va a dar esta definición. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De repente podría ser un FT15 o un FT20. Ya todo el dinero, los 800 soles, un solo reto, ¿no? Podría ser, para hacer la definición. Está quedando claro que Kenji tiene el mismo, están igual, están parejos. Este reto no deja claro las cosas, pero sí hay una cosa muy clara de que los dos son muy buenos, son demasiado buenos. No han podido vencerse entre uno contra el otro, pero los dos son muy buenos, tienen bastante experiencia, bastante currículum. Y mira, Kenji quería remontar en el segundo reto, estaba perdiendo por mucho. Pero Kenji empezó a subir, pero al final ese misterio de la experiencia, ¿no? Venció, salió venciendo y bueno, empezó. Solamente quiero agradecer a la gente que estaba en la transmisión. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, ya pasamos a finalizar el stream. Agradecer a Gato por la transmisión, por castear, ya ustedes saben, siempre tratamos de dar la mejor calidad, el mejor stream en esto de lo que va en el Tekken Tag, ¿no? Y agradecer pues a los chicos, ¿no? Han dado una gran batalla, acá no ha habido nada de trucho, ustedes han visto que le he entregado a cada uno su dinero, ¿no? Están ahí la plata, también hay testigos, y todos los testigos son serios, no van a dejar mentir. Y la apuesta estaba ahí, pues, ¿no? Esperemos que se dé, pues, una definición. Esperemos, recuerden que ya los chicos están cansados. Es un FT15 y sobre todo a tres bolitas, que es un poco pesado. Y yo sé que de todas maneras se va a tener que definir, ¿no? Está como dice, para cualquiera, ¿no? Pero igual, los dos han demostrado un gran nivel muy, 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 muy fuerte, ¿no? Han demostrado un nivel muy fuerte. Prácticamente los top 1 de acá de Perú, ¿no? De Lima, ¿no? Así que chicos, muchas gracias, agradecer a todos por estar conectados, por seguirnos, por los likes, por compartir. Y recuerden, un saludo para el sindicato de streaming, decirle que me la pela nuevamente, y al llorón, ya saben quién ya. Bueno gente, me despido. Gato, tus últimas palabras, Gato, para por allá cortar el stream. Un saludo para mi familia, para Karina Montero, para Yoka. Un día verán esta transmisión, un saludo para ustedes, bebés. ¿Vas a mandar saludo? Ya. Y bueno, pues eso es todo, ¿no? Bueno, gente, parece que Kenji el dragón quiere dar sus palabras del encuentro, quiere mandar un saludo, un par de minutos ahí, le vamos a dar el micro a Kenji la dragona. Ya, Kenji la dragona, estás al aire. Pájaro, qué chucha, estás en el aire. Ya se escucha, está como tocando esta voz, ¿no? Buenas, gente, saludos a toda la gentita, a los conectados, salud con todos. Buenas noches, gentita. Bueno, como han podido apreciar, hemos quedado en empate, gentita. Hemos quedado en empate ya, el primer reto le he ganado a Misterio Cabezón, al cabezón que tiene como 5 cabezas, y el segundo me ganó. Dice mucho también la forma de jugar, todo, porque hay que ver también que Misterio juega y tiene la experiencia, ¿no? Y es más que nada retención mental, todo eso, retención del nivel fuerte, ¿no? Y la verdad que sí, Misterio así nomás no es un player de ganar fácilmente, ¿eh? Quiero felicitar a Kenji por la primera victoria que ganó. No, la verdad quiero felicitar a Kenji por su victoria del primer reto que ganó. Y es muy difícil de vencer Misterio, obviamente, menos a plata. Misterio no se le gana así, jamás. Y el único que le puede hacer el paro son Kenji y Seri, la verdad. Más nada. Ya bueno, gente. Normalmente todo reto oficial es ida y vuelta, porque si yo hubiera ganado el primer reto me hubiera cerrado así, ¿no? Pero todo es ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, son dos retos. Y Misterio se fue también, ¿no? Por el tiempo, porque ya también mucho cansancio, ¿no? Y por ambas partes, ¿no? Tanto él como yo, y ya. Ya habrá momento, una fecha para definir.
Ahora un momento para definir los retos, pero sí, me gustó, ¿eh? Estaba muy emocionante, ¿eh? Sentir ahí toda la presión, todas esas cosas en el juego. Saludos para Rafael Zárate Balcázar, Rafita, Santa Cruz, Bolivia, hermano, saludos. Espero que te haya gustado las transmisiones, los retos oficiales, hermano, de alto nivel. Saludos, Rafita, y de la leona loca, esa leona que... la Jessica, ¿no? La Jessica, ¿no? Rafita. Omar, Guarney y Serna, son completos, hacen la de Camaney, estoy cansado. Así, hermano, así, así es. Son cosas que pasan. ¿Hay más comentarios? ¿No hay para leer? Ya, ya, no, la hora, la hora, la hora. Ya, saludos, saludos, Omar Guarney y Serna, saludos. Saludos a toda la gente, a los conectados, saludos a todos. Y de acá será hasta una próxima con el Cabezón Misterio. Saludos a toda la gente de Bolivia, a toda la gente, acá, igualmente a gente de Perú, a todos en general, hermano, todo Bolivia. Saludos, Jonathan, Guachín, hermano, de Santa Cruz. Saludito, hermano, ¿cómo estás por allá? Sí, weón, cansancio, Jonathan, Guachín, sí, cansancio. Mucha retención mental, bueno. Cansa mucho, ¿para qué? Y peor todavía, es más, cuando hay nivel... nivel fuerte, alto, es más presión, pues, no, más cansancio se puede decir. Oh, saludos para todos, para toda la gente. Misterio ya se fue, ya se fue, ya Misterio no está aquí, se fue rápido. Misterio el Cabezón. Ya corta, me corta. Saludos, gente, saludos a todos. Saludos para toda la gentita y para esa gente tóxica y para todos los que me quieren también igual. Saludos, gentita. Recuerda. Irnos. Para todos. Para los tóxicos que me odian. Qué mierda, qué mierda. Saludos, saludos a todos. Nos vemos hasta la definición del siguiente encuentro. Saludos para todos. Ya de acá será para otra fecha. Saludos, saludos a todos, hermanos. Saludos. Se viene el compartir con las amistades. Qué chucha. Hablamos. Ya, ya, ya.